anda, vos anda a la mesa, weón. Anda a la mesa, Julio. Ya. Bienvenidos a la super noche de juegos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. De Lucas y Socías. ¡Una vez más! Muy bien, amigo. ¿Cómo estás? Oye, bien. Qué bueno verle a todos. Qué bueno que... disculpen por el atraso. Nos atrasamos un poquito, pero ya estamos listos y dispuestos para, sobre todo, regalonearnos. El día de hoy, Socías, se regalonea. Hoy día se regalonea. Regaloneamos a cada uno de ustedes. A todos. A todos en casa, en el estudio, a los que se conectan desde Arica, Punta Arenas, Chile, tricontinental, y a los que nos ven en el extranjero por la señal internacional de Lucas y Socías, una vez más, amigo. Porque hoy día hacemos Lucas y Socías... ¡Una vez más! Eso, ojo, siempre atento. Vamos a estar haciendo concursos, vamos a estar repartiendo una cantidad de premios de la gente que hace posible el programa, amigo. Pero ahora saludemos a nuestro gran amigo, querido, cierto, que ha estado con nosotros desde este, que ha hecho la mejor temporada. El día de hoy está siempre con nosotros. Es que no puede ser, mira. Saludamos a Edu, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué bueno que no mencionaste un auspiciador, me preocupé. Ay, sí, un gran amigo, ¿eh? Ah, un viejo amigo. Y el Edu está listo para saludar. Y es fácil, está con nosotros el día de hoy. ¿Cómo está, Edu? Bien, estoy emocionado el capítulo de hoy día. Está cine con muchas cosas. Y siendo honesto, alguien que empujó la idea desde su inicio, Edu, que... El Edu también está vestido así. Sí, confía. Sí, está con la hombrera. Oye, y la gente se está conectando... ¿Cuánto ya está la gente conectándose? ¿Cuántos somos, señor director? Porque no... 967. Eso. 900, no vamos a regalar ni un premio hasta hacer la Luca. Desde la Luca de adelante nos ponemos a regalar cositas, Socía. Primero, ¿cómo estáis? ¿Cómo habéis estado? Bien. ¿Tanto tiempo? Oye, No nos veíamos desde el México picante. Desde el México picante. Y ¿sabéis qué? Me gustó que... No puedo creer cómo nos vemos. No, me siento tan... Yo te decía que soy como cerebro cuando se hace un traje humano. Mira, búscalo. Edu, ¿puedes buscar ese meme de...? O sea, no un meme, es un frame de cerebro. Es un fotograma de un capítulo donde cerebro intenta parecer un humano y se ve exactamente igual a Socía. Bueno, me veo como cerebro con traje humano. Pero no, de verdad estoy... Me llama la... O sea, tengo muchas ganas de concursar, pero también... Estoy de que me da demasiada risa vernos. No, pero mira. Me desconcentra el retorno, Julio. Yo puedo setear un poco la situación que estamos viviendo hoy día. con Socía estamos probando dinámica. Los papás a veces les gusta experimentar. Mira, ahí está. Bueno, exactamente igual. Soy igual a cerebro. A mí en algún momento me intentaron... Yo bordeé el bullying. ¿Ya? Siempre. A ver, sí, pues. Y cuando estuvieron más cerca, me empezaron a decir Pinky. Oh. Estuvieron muy cerca. Pero por el buen de los Venegas. Muy cerca, pero por el de los Venegas. Porque si hubiese sido por el dibujo animado, yo me lo tomaba en serio. Hasta que un buen dijo, es por los Venegas, weón. No, bueno. Ahí para. Me había hecho mi mail, Lucas Pinky. ¿En serio? Hasta que me dijeron que eran los Venegas. No. Pero de verdad... Oye, pero mira, quiero setear esta situación un poco. Ya, sí, para que la gente entienda, porque puede haber gente que no sabe qué mierda está pasando. Sí, ahora... Hubo, de primera, nosotros queríamos hacer este programa el último día de cada mes. El último día de cada mes. ¿Por qué? Porque sabemos que el fin de mes es duro, ¿cierto? Y así nosotros es. Queríamos regalar. Básicamente vinimos a regalar con nuestros diferentes auspiciadores, que ya los vamos a estar saludando. Queríamos regalar cosas para que ustedes lleguen a fin de mes de la manera más adecuada. Ahora bien, nos atrasamos una semana en la primera edición. Exactamente. Y salimos la primera semana de julio. Pero desde ahora en adelante, esto va a ser la última semana. Claro, del cuando mes. Vean una super noche de juego de Luca y Socías. ¡Una vez más! Cuando pase eso, va a ser al final del mes, porque el final del mes, en el fondo, es difícil. Se necesita algún regalo. Ahora le vamos a regalar a gente que está recién pagada. Pero a futuro no. Ahora la gente va a recibir regalo y va a tener sueldo y regalo. Y ojo, es engañoso. ¿Eh? Porque es engañoso, porque van a tener el doble. No van a tener el doble de lo que quizás. Si vamos a vamos a darles tanto que van a tener el doble de lo que ustedes tenían antes. Lo que tengan se lo vamos a duplicar. Miren. Oye, ahora tengo algo en la mano. ¿Cómo te sentí en el traje, güey? Yo me siento muy cómodo.
Es que no sé, el mira, ¿soy más David Byrne o Chalper? Quiero saber eso. ¿Qué? Sí, yo cuando te di lo primero que dije, igual a Chalper. Pero a la vez yo pienso que más... ¿Soy un rockero o soy un político? Un político conservador. Esas son las claro, opciones. Esas son las dos opciones. Pero en fin, me siento cómodo, estoy cómodo y estamos listos, yo creo. De repente, ah, bueno, saludemos a quien hace posible esto. Exacto. De primera. Ya, vamos. Porque esta idea descabellada, siempre hay personas que están dispuestas a ayudarnos. Sí. ¿Quiénes son, Ignacio Sucia? Cuéntame, por favor. Hoy día estamos con los amigos de Fácil. Haz tu vida más fácil con la aplicación con la cual puedes pedir desde la comodidad de tu celular lo que quieras. No es solo mercadería, son artículos para el hogar, juguetes, lo que tú desees. Bájate Fácil, así con Z, en tu celular y pide lo que tú quieras. Claro que sí. Y mira qué cervecita más rica es la que nos está acompañando el día de hoy, porque Kunstmann Valdivia Pale Lager hace posible tus sueños. Es refrescante, es de Valdivia, es la Lager, es delgada y está acá. Y bueno, obviamente también va a ser, tienen muchos regalos que darnos el día de hoy, Ignacio. Sí, ¿sí? Porque los amigos oficiales van a estar dándonos sus regalitos para la gente. Y hoy día tenemos que saludar a algún amigo. ¿Algún amigo nuevo? Oye, pero espérate. Que nos salvó. ¿Qué pasó? Disculpa, paréntesis, pero quiero inmediatamente desmentir, porque está diciendo, está grabado, no está grabado. ¿Cómo va a estar grabado? ¿Cómo va a estar grabado? Mírame la hombrera. Claro. Mírame la hombrera. Mírame los hombros, weón. ¿Cómo va a estar grabado? No está grabado, estamos completamente en vivo y en directo. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, señor director? 19:23, señor. 19:23, son las 19:23, esto está saliendo en vivo y en directo, Ignacio Social. ¿Con quién más estamos? Con un amigo nuevo, porque para que duerma mejor no hay otro que Ema Colchón. Así de... ¡Eso! Oye, ¡son nuevos! Son nuevos. Y yo tengo uno, ojo, yo tengo uno. Yo tengo uno. Tecnología alemana para dormir mejor. Te llega enrollado. Yo pensé que era un estado. Loco, yo, cuando me llegó un colchón enrollado, yo no sabía que se podía enrollar un colchón. Lo desenrolláis, se abre así. Te viene como en un tubito, ¿no? En un tubito. Olvídate de esos viejos colchones. Te lo puedes llevar a la playa. Te lo puedes llevar a la playa, puedes llevarlo donde queráis, el tubito, ¿no? Y después lo desenrolláis y va agarrando forma. Hasta transformarse no en un colchón. Creo. Ah, viene así delgadito. Así delgadito y lo abrí así. Ah, yo pensé que eran delgaditos y no, son... Después así. No te puedo creer. Sí. Muchas gracias, amigos de Ema Colchón. Oigan, por estar acá. Ema Colchón se suma a Lucas y Socías porque hay que dormir bien. En la página de Ema Colchones puedes ahí ver la cantidad de tipo de colchón que tienen. Hay almohadas, hay de todo. Así que para que duerma mejor, no hay otro que Ema Colchón, amigo. Sí, señor. Y si ustedes quieren llegar rápido a su casa, rápido al trabajo, rápido a cualquier lugar, Cabify es la aplicación donde ustedes pueden descargarla desde App Store, desde Google Play, donde se descarguen todas sus aplicaciones y empezar este maravilloso viaje sin fin. Porque el viaje de empezar a ocupar Cabify no tiene regreso porque es el mejor, es el más personalizado, es lo más cómodo y son los mejores autos, Ignacio Sucia. Un cabito y a mimir, qué rico. Un cabito y a mimir. ¿Con quién? Con Ema Colchón. Sí, señor. Claro que sí. Claro que sí, mierda. Y cuando ya estás en tu Ema Colchón, amigo, y querías relajarte un poco, qué mejor que la trilogía, el hat trick, la trifecta perfecta de OCB, Sublime y Clipper. Que están con nosotros. Claro que sí, porque si quieres fumarte una cosita, es con OCB, es encenderlo con tu Clipper, y si andas más, un poco más atrevido, ocupa tu Sublime, hazte un blond y disfruta los diferentes sabores que tienen. Por ejemplo, el día de hoy nos tocó sandía. Ensalada chilena. Hoy día nos tocó claro, chuleta de cerdo con puré picante. Eso, oye, pero son bueno, los nuevos sabores de Sublime. A veces son ¿eh? Más atrevidos, otras veces son más tranquilos. Ava con salsa verde. Oye, querido Edu, ¿cómo estás? Ahora para, ¿y Juega a lo Casino? Ah, pero... Porque después que te lo prendiste, el mejor casino online, juegalocasino.com, con el código Lucas y Socías, tienes un regalo para comenzar a jugar con responsabilidad. Todos los juegos, en los deportes que tú quieras, apostar, pasarlo bien, siempre con Juegalo Casino. ¡Eso! Ya, ahora sí. Señor Edu, voy a intentar hacer como se hace en la televisión. Te voy a hablar a ti, pero voy a mirar a cámara cada vez. Bueno, ahora me equivoqué. Para. Voy a hacer como que me estás hablando. Ya, te voy a estar hablando a ti. Edu, mira, Edu, dime. Te estoy hablando. Hola. Ya, ahora sí. Edu, cuéntanos. Hola. Bueno. Es como que Edu tiene un problema. Y se, para, ¿cuál es mi cámara? Edu, cuéntanos, te estamos escuchando. Ya. Mira. El día de hoy tenemos una muy emocionante noche por delante. Llevamos toda la semanita preparando la super noche de juegos con Luca y Socias, una vez más.
Y toda la gente está esperando en el Discord y seguramente se están preguntando cómo pueden concursar por los maravillosos premios que tienen nuestros auspiciadores para regalar el día de hoy. La manera en la que esto va a funcionar es que tenemos 4 juegos principales. ¿Ya? Y vamos a comenzar. Sí, no, a mí también me da risa verte en el retorno. No, es que estoy escuchando, por favor, mira. Es que de repente, Edu, por favor, da la instrucción y quiero que le hagan un zoom. Despacito, eso sí. A ver. Mira. El día de hoy... Pero con... Ahí sí. Mira, el día de hoy. Ya, sí. ¿Okay? El día de hoy vamos a tener 4 juegos principales. Ajá. ¿Ya? El primero va a consistir de Millonario Quiero Ser, el cual es... No tiene ninguna referencia a ningún juego ya existente de trivia. Ajá. Pues le haremos preguntas a cada uno y el que logre responder más preguntas seguidas se lleva el premio de ese juego que está por anunciarse cuando lleguemos a ese juego. Después vamos a seguir con la ruleta que tenemos al medio. Después vamos a tener Achúntala el precio. Y después es el juego sorpresa para cerrar la noche. Pero así partimos ya con Millonario Quiero sí Ser. Y ahora, un juego completamente original, de salido de los creativos de Dantes Comedia, el equipo de la manera 12 guionistas. En la que nosotros vamos a elegir a los participantes, porque claramente es el público, la gente, si ya no todavía no están en el Discord, se pueden meter al Discord ahora favor. Mismo. Está por en favor. El link de la descripción. Y lo que vamos a hacer es que tenemos a un montón de personas esperando en los canales de voz y vamos a invitar a uno a hablar ahora con nosotros, que se presente y que elija a uno de ustedes que lo represente. ¿Desde ya? Desde ya. ¿Vamos ahora mismo a escuchar a personas? Vamos ahora mismo. No. Entonces, a usuarios del Discord. Sí. Por favor. ¿Cómo me meto al Discord, Edu? Porque quizá yo no sé lo que es un Discord, quizá yo me quedé en el Messenger. Qué buena pregunta, don Nacho. Lo que puede hacer es que puede dirigirse a la descripción de este video o cualquier video de esta temporada de Lucas y Socias, y hay un link a un Discord que es un servidor, es como un foro donde está toda la gente de la comunidad, comparten, hacemos las dinámicas toda la semana, la gente juega entre ellas, conversan y están todos comentando los capítulos del programa. Ya, perfecto. Oye, está Lucas mostrando lo que van a ser los premios. Dinero acuñado por el Banco Central de Lucas y Socias una vez más. Yo también quiero... Creo que tú también tienes... Ya, perfecto. Edu, entonces mientras la gente se va conectando... La gente se va conectando y ya están pidiendo que sean seleccionados en el Discord. Vamos a invitar a alguien ya acá. Están pidiendo ser seleccionados. Sí. Señores y señores, lo que tienen que entender es que esto es una responsabilidad muy grande. Eso. No es llegar y participar. Ustedes tienen que estar... No es llegar y hacer un podcast. Eso. No es llegar y hacer el payaso. No es llegar y hacer el ridículo en internet. Va no, a ser un podcast... Son años y hay que ser artista. La chucha. ¿Ah? Hay que ser artista. Para que se te ocurra esta idea, hay que llevar años en lo más. No es llegar y ponerse una hombrera así de grande, señoras y señores. Y con eso, queremos que recibamos a la primera persona que está con... Recibamos a la primera persona para que elija... ¡Bravo! Vamos. ¿Quién es la primera persona? A ver. Aló. ¿A quién tenemos aquí? ¿Aló? Dame un segundito. Ahora sí, aló. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Sí, está muteado, caballero. Tiene 5 segundos para pescar y si no cambiamos de participante. Si no al agua. Así somos. Si no, al agua. ¿Aló? Me estoy aburriendo. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Con Pedro. Pedro, bájale el volumen a la tele. Pedro, bájale el volumen a la tele. Ya. No tengo tele. Pedro. Oye, amigo Pedro, ¿de dónde nos llamas? Desde Puerto Montt. Grande Puerto Montt, señores. Primer contacto en directo en la historia de Lucas y Socias una vez más. Buenas. Con Puerto Montt. Hola, Pedro. Aló. Hola, Pedro. Pedro, ¿está ahí? Aló. Hola, buenas. Ah, pero se cruzó la línea y ahora otro. Ahora bueno. Otro, sí, claro. Oye, no, Pedro, ¿eres de Puerto Montt todavía? Sí, aquí estoy. Buena, Pedro, ¿a qué te dedicas? Soy estudiante. Un stand-up, ahora. ¿Y a qué se dedica usted? Oye, Pedro, ¿tenés pareja? No. Ya. Oye, Pedro, ¿qué se siente ser la primera persona en llamar a Lucas y Socias una vez más? Me siento afortunado. Pedro se siente afortunado. Y podría ser mucho más afortunado el día de hoy. Es cuestión de suerte y de talento y de estar concentrado. Eso. Suerte, talento ¿ya? y estar concentrado. Bueno, Pedro, ahora necesito que tú elijas al representante, a la persona que quieres que te represente en el siguiente juego. ¿Puede ser Lucas o puede ser Socias? ¿Qué equipo eliges? Team Socias. Ya. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Grande, Pedro! Bueno, Pedro, ahora te voy a despedir. Después nos ponemos en contacto contigo si es que logras llevarte el premio el día de hoy.
Ya, ya, muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos, Pedro. Qué respetuoso, Pedro. Ay, Pedro, ya. Qué tipazo. No, porque va a jugar con nosotros. Qué tipazo, que qué fue tipazo. Pedro. Sí. Qué tipazo que sí. fue Pedro. Entonces ahora la persona que va a entrar a continuación está destinada a ser de mi equipo por no más que no quiera. Sí. Pero igual hay que... Yo también soy Team Socia, pero bueno, mala suerte. Llegaste segundo, así son las cosas. Pero comuniquémonos con esa persona, ¿no? Vamos con el siguiente participante. Vamos, Alo. Vamos. Aló, está motivado también. Le damos 5 segundos, compañero, para que... Aló. Hola, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¡Bájale el volumen a la tele, hombre! Ya, aquí estamos. Ahí sí. ¿Cómo te llamas, querido Cal Drogo? Matías. Matías, te voy a representar el día de hoy. Espectacular. Oye, Matías, ¿de dónde nos estás llamando? Desde Temuco. Desde Temuco, Puerto Montt y Temuco, el sur de Chile presente. ¿Y qué haces de tu vida? Estudio, estoy preparando el examen de grado. Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien. Y qué mejor que preparar el examen de grado con una de estas cosas que te puede llevar hoy día. Matías va a ser representado por el gran Luca Espinosa, entonces. Y Edu. Y sin más. Sin más preámbulo, caigámosle al juego. Sin más, a jugar. Ya, muchas gracias, Matías. Después te vamos a llamar si es que... Matías, entonces, y Pedro. Tú por Matías. Sí. Yo soy Matías, tú eres ¿qué Pedro. ¿Qué se siente representar, amigo, a los sueños de alguien? Me gusta porque, de hecho, Matías ni siquiera sabe qué va a ganar. No, pues. Y Pedro tampoco. Tampoco. Pero nosotros podemos saber ahora, Edu, de qué se trata, qué pueden ganar en este concurso. En Millonario Quiero Ser. El primer juego, vamos con la música del... El primer juego, Millonario Quiero Ser. ¡Vamos, Millonario Quiero Ser! Matías con el equipo Lucas, Pedro con mi equipo, con equipo Socias. En este juego completamente original de Dantesco Media, digo que Millonario Quiero Ser. Así es, el premio es gracias a Cabify, que se rajó con 50 mil pesos en viajes de Cabify. Eso es bastante. 1, 2, 3, 4, 50 mil. Es como YouTube. 1, 2, 3, 14. Oye, 50 mil pesos entonces en viajes de un cabito y a mimir, un cabito a estudiar, un cabito lo que sea. Gracias, Cabify. Eso es lo que se pueden ganar en Millonario Quiero Ser. Así es, entonces la manera en la que esto va a funcionar es que vamos a jugar una tonterita para ver quién parte. Pero un petit buché. Un petit buché. ¿Este es el quién parte? Ah, ¿para quién parte? ¿Quién? ¿Para quién parte? ¡Parte! Ya, eso. Ay, yo tiré tijera. Oye, sí, que, yo estoy intentando me puedo tomar. ¿Quién parte? El que gane el duelo. El que gane el duelo para ver quién parte. decide quién comienza con el juego y yo le voy a hacer preguntas de trivia. Todas están relacionadas con la temporada actual de Luca y Socia. Así que ojalá hayan estado prestando atención mientras hacían el programa. Porque los pondremos a prueba. ¿Tú cachai, Edu? Ya, ¿tú cachai que cuando me muestran un capítulo, la gente se me dice, cacha la que dijiste? Y lo que yo veo es algo completamente nuevo para mí. No me acuerdo de nada. Porque de lo uno que se puede acordar de todas las cosas que uno le habla. Deseo mucha suerte. Pero hoy, entonces, Socia. En el chat pueden participar. También. Claro que sí. También. ¿Te gustaría? Claro que sí. Que en el chat participen y por lo mismo Socia, sin hacer trampa. No. Si te ponía a mirar, es que no veo, de hecho. Ah, ya. Estos lentes están muy rayados. Qué bueno que mencionaste esto, Lucas, porque acá en Millonario Quiero Ser también van a tener tres comodines cada uno. Uno consiste en que vamos a realizar una encuesta. Si es que de las cuatro alternativas ustedes no saben cuál es, le podemos realizar una encuesta al chat y ellos van a llevarlos a responder. La segunda es que le preguntan al equipo, todo el equipo que ha presente. Tenemos más de 10 personas en el set. Ya. Y el último comodín es llama a un amigo, que ustedes pueden agarrar su teléfono celular y me lo requisó Roberto. Comunicarse con la persona que ustedes inspector quieran. El inspector Roberto me lo quitó y me dijo que hacía interferencia. No tengo acceso a mi móvil. Totalmente. Y lo publicó en yapo.cl. ¿Por qué cada vez que le pido a Roberto que me cuide mis cosas aparecen en Marketplace? En Marketplace. A los 5 minutos. No es posible. Una billetera con mis documentos en Marketplace. Mi carnet. Con mi carnet. Mi pasaporte. En Marketplace. Ya, oye, entonces, ¿cómo partimos, amigo Edu? Vamos. El botón azul que tienen en el medio entre ustedes consiste, es la pieza central de la manera de ver quién parte. Si me ayuda, por favor, cortando la música para ponernos en modo serio. Ya, perfecto. Ya. Lo que tienen que hacer ahora es que yo les voy a dar una temática y ustedes tienen que apretar el botón
nombrando ¿ya? una palabra o un concepto que tenga que ver con esa temática. Perfecto. Y así se va a ir turnando. El ¿ya? botón tiene un temporizador de 15 segundos. ¿Ya? Y al primero que se le acaba ese temporizador de 15 segundos, pierde y el otro elige quién comienza. ¿Quién parte? Viene a ver qué hacer. Ahora. Un petit buche para ver quién parte. La primera una cosa poca. Temática para ver quién parte, precisamente para ver si están poniendo atención, es el que pueda nombrar la mayor cantidad de datos, Edu, que se hayan dicho en esta temporada del podcast. Di uno y apretad el botón. Ah, ya, yo. El de los Wombat y la caca cuadra. Iba a decir el mismo. Gané. Ganó. Tenés 15 segundos, pues, weón. No, apretáis el botón del medio con otro dato. Pero no te enojé, no te enojé. Te estoy explicando. Ah. Pero así. Apretáis el botón del medio, o sea, van intercalando. Entonces, ¿sí? Sociedad dice uno, tú decís otro, Sociedad dice otro, tú decís otro, hasta que uno de los dos se quede sin. Tiene que ir. Entonces dije Gombat, caca cuadrada. Y yo ahora dije, tú... perdí. Porque no me acuerdo. No te acordáis de otro. Hemos hecho 43 capítulos juntos y no te acordáis de el Edu se desvela, weón. El Edu se desvanece. Dijimos, cuando hagamos este programa, hicimos una reunión y dijimos, estamos sin enojarnos. El Edu ha trabajado 40 programas. En de repente yo me meto y está en la mañana Edu diciendo, amaneciéndose con el dato. ¿No te acordás de ningún otro? Había uno muy bueno, weón. Pero el de los Wombat, ¿tú te acordás de otro? Es que justo el de los Wombat dijiste el de los Wombat de la caca cuadrada. Que fue el primero. Yo sabía que esto iba a pasar, weón. No, así que parece que la idea que no. Y me dijeron, pero weón, van a estar caleta rato diciendo datos. Y no, yo le dije, no. Creo que no me acuerdo de ningún otro más. Yo no me acuerdo de ningún otro. Pero también, a tu defensa, eso es como es un postrecito que se da justamente cuando los capítulos se están acabando. Sí. Los toros no ven colores. También es el show en vivo y también debe ser una pasada. ¿Ganó Socia? Sí. No me cabe duda. Entonces, no. Socia parte. Ganador Socias, Socia elige quién parte. ¡Vamos, vamos! Para, entonces ya. Ya. Ya, maestro. Vamos. Vamos con las preguntas de Millonario Quiero Ser. Vamos, entonces ya. Yo representando a Pedro Puerto Montt, amigo. Sí. Y la primera pregunta. ¿Matías de dónde será? Temuco. Temuco, dijo. Perfecto. La primera pregunta para Ignacio Socias. ¿Ya? Por favor, no vea el chat para que no haga trampa. Es que no lo puedo leer. Ni siquiera alcanza a leer. Sin ver chat. ¿Quién en el podcast dijo la frase, mi hermano es un monje? Tiene 15 segundos para empezar. Espérate. ¿Quién dijo mi hermano es un monje? Ya lo sé. La alternativa A es Fabricio Copano. La alternativa B es Luis Slimming. La alternativa C es Claudio Michaux. Y la alternativa D es Lucas Espinosa. Luis Slimming, no. Fabricio Copa, no. Claudio Michó. Yo iría por la alternativa D, Lucas Espinosa. Vamos, señor director, tenemos un apoyo para revelar el autor de, no, porque de ningún... la frase. Bien. Escuchemos el momento. A ver. ¿Escuchamos? ¿Lo pueden escuchar? ¿Tenemos el momento? Vamos. No, porque no ayuda. Mi hermano es monje. Bien. Mi hermano es monje, te va a venir a pegar. Te va a sacar la chucha. Mi hermano monje. Claro. Ahí lo tenemos. Es verdad, lo dije yo. ¿Pero sabes cuál es mi proceso? Es verdad. Como pudieron ver en pantalla, lo dije yo. Pero yo estaba citando a otra persona. ¿A quién estás citando? Yo estaba citando... No recuerdo a quién estaba citando. En verdad no sé si lo puedo decir, si sé a quién estaba citando, pero bueno, sí. Conozco una persona que su hermano es monje. Eso. Y yo lo cité. Pero es real. No es que es real. Pero para aclarar, yo no tengo un hermano monje. Sí conocí a una persona que tenía a un hermano monje. Perfecto. ¿Y de alguna religión en particular? ¿Tú cachai? Era... No sé. ¿Era monje? Era un monje. Ya vamos con la segunda. Me dijeron. Pero espérate. Adelante, eso Luca. Significa que Pedro acaba de ganar un punto. Un punto. Felicidades por Pedro, que está siendo representado por Socia. Sí. Pero esto es divertido porque nada de esto está dicho aún. ¿Cierto? Exactamente. Porque Socia puede responder, por ejemplo, 4 preguntas seguidas correctas. Perfecto. Puede ocupar todos sus comodines. Vamos. Y después puede llegar tú y responder 5. Listo. Eso. Vamos. Ya, perfecto. Lo tengo. 1-0 Pedro. 1-0 Socias. Vamos. Ya. Vamos, Socias, con la segunda pregunta. Ya. Socias. Porque la chuntó. Sí. Claro, exactamente. La siguiente pregunta dice: ¿cómo se llamaban los hijos de Lucas y Socias en el capítulo Nombres de Guaguas? La primera opción: A. Cochiguas y Otto. B. Sas y Ezra. C. Borja y Sas. D. Tito y Otto.
Alternativa A, Cochiguas y Otto. A ver. A ver, a ver. Vamos con el... Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, Pedro. Dos puntos en la supernoche de juego de Luca y Socia. ¡Bien! Vamos, vamos. Muy bien. Ya, vamos con la tercera, rapidito. Cochi. Vamos, pero vamos. ¿No estamos corroborando? No, tenemos la corroboración al momento, señor Lucas. Pero puede ser mentira. Porque yo vi, en mi defensa, yo vi el momento y era un griterío de como 30 segundos donde... No, yo me acuerdo la talla, que le dice Cochi. Sí. Eso. Ah, Cochi Guayoto. La fuente es Confía en mí. Confía en mí. Fuente Wikipedia. Sí. Fuentewikipedia.com. Cochi Guayoto. Ya, la tercera. ¿Ya? Ignacio, por favor. ¿Quién dijo la frase en el podcast? Pieza tocada, pieza jugada. A, Pau San Martín. ¿Ya? B, Claudio Michaux. C, Ignacio Socias. O D, Roberto Delgado. Oh, concha tu madre, weón. ¿Quién era la opción uno? Es que es una weá que yo... Pau San Martín. Pau San Martín. Ya, no fue Claudio Michaux. No fue, ¿quién fue? ¿Qué es la cuarta opción? ¿Cuál es? A, Pau San Martín. B, Claudio Michaux. C, Ignacio Socias. O D, Roberto Delgado. Roberto Delgado tampoco. A ver, no. Es que hay una weá que es del taller de ajedrez, weón. No, de más, po. Y yo fui al taller de ajedrez, pero no sé si lo dije. Es una caballero, se le está ganando el tiempo. Ya, fui yo. Alternativa 6, Ignacio Socia. ¿Qué? Era pero, Claudio Michaux. ¡Por la chucha! En el juego del diccionario. Ah, Claudio Michaux en el juego del diccionario. Pieza tocada. Cacha, me equivoqué conmigo mismo, weón. Pensaste que lo habías dicho tú. Es una buena frase. Es una buena frase. Es que es una weá que te decían antes de Claudio Michaux. Un abrazo a Claudio Michaux, pero por la chucha. Le había llamado, weón. Con... Sí, no ocupó sus comodines, maestro. No, porque yo soy comodín. Pero es decir que ahora me... Le toca a usted, don Luquita. En mi turno y yo puedo pasarte. ¿Me puede pasar? Usted, si tiene tres respuestas correctas, dale, si vamos, ya pasa en necesidad. Luquitas. Cuénteme. ¿Cuál de los siguientes nombres de capítulos de esta temporada no existe? A, pre-gira europea. B, fanatismos. C, aventuras en Europa. D, nunca es tarde. ¿La B cuál era? A, pre-gira europea. B, fanatismos. C, aventuras en Europa. D, aventura nunca en pañales. C, aventura en Europa. Muy bien. ¡Oh, bravo! ¡Programa mierda! ¡Es tu programa! ¡Conozco mi programa mierda! ¡Vamos! Muy bien, caballero, muy bien. Ya. Vamos con la siguiente entonces. ¿Tienes una respuesta correcta? Vamos, Matías, esto es por ti. La siguiente pregunta dice... Toda esta platita se está yendo a Temuco. Ya. ¿Qué es parmesano? A, productor del queso parmesano. B, que es de Palma de Mallorca. C, artesano que trabaja con las palmas. O D, una comuna de Palma de Mallorca. B. B, que es de Palma de Mallorca. Sí. Correcto, caballero. ¡Vamos, mierda! ¡Qué buena memoria! La chucha estoy... Ahora, caballero. Todas son B. Por el todas juego. Son todas B. Oye, descubrí el truco. Son todas B. Por el... Oh, por el juego. Por el... Por el que flojo. El Edo flojo hizo todas B, weón. Todas B, weón. Haciendo no rápido la tarea, weón. Te dijimos que pusieras que usara algún programa. Salió dos veces y que son llorones, weón. La gente ya sabe, son todas B. Ya, igual la siguiente, bueno. B. Ya, a ver. Ya, vamos con la siguiente. Si es B, lo vamos a pillar. No, si es B, se me va a enojar. Me va a pillar y una tarjeta amarilla para... Una tarjeta amarilla para... Luquitas. Cuéntame. ¿Cuál fue el almuerzo que Lucas Espinosa le asignó al Wombat para haber terminado con S cuadradas? A, ya, okay. Arroz con pollo. B, choripán con chela. C, arrollado guaso. O D, carne mongoliana de los chinos. A. Arroz con pollo. Ah, arroz con pollo. Correcto, caballero. ¡Oye, huevón! Y así se ha llevado el premio. ¿Le damos premio? Sí. ¿En serio? Sí. ¡Ganaste, Temuco! ¡Ganaste! ¡Ya se acabó! ¿Cuáles son los premios? ¿Cuáles son los premios? Bien, son Temuco, huevón. 50 mil pesos en Ki-Fi. Mira.
Oye, ¿era B de nuevo? Y no hay, no hay Cabify en Temuco. Era la Sí, weón, salieron dos veces ya, ya estoy chaqueteando. La leíste y la diste vuelta, weón. Revisa la pauta, revisa la pauta. La cambié, la cambió, también era toda B. Hay una que vuelta, eso es verdad. Hay una que vuelta, no te voy a decir. Oye, no, se ganó. Sí, la diste vuelta. Oye, tenía más preguntas, weón, pero ya, bueno, está bien, lo hicieron. No, pero ganaste, Temuco. Oye, bravo, Temuco. Así que puedes usar tú 50,000 pesos. En de Cabify. Viajes en Cabify. Así es. Así que podí usarlo y, oye, a Puerto Montt, a mi amigo, a Pedro de Puerto Montt, perdón. Perdón, pequé de honesto. O sea, de honesto, pequé de soberbio, weón. No sé, sí. los comodines, weón. Ah, no somos los porque comodines. Dije, no sé por qué, porque dije, weón, porque dije soy yo, pues, weón. Obvio. Bueno, pero eso, le mandamos un abrazo. Muy chistoso, enojado. ¡Mira, mierda! Oye, weón. Oye, así que nada, le mandamos un abrazo entonces a Temuco y a Puerto Montt. Sí, para la otra, Puerto Montt. Oye, en todo caso, weón, debe haber estado acostado como pensando. O sea, quizás estaba acostado, quizás estaba despierto. O sea, quizás estaba como levantado. Pero igual es brillo que alguien te represente en la tele. En la tele, en la tele, o sea, la tele. En la tele. Bueno, la verdad. Bueno, el usuario. En un momento me pasé el rollo. Me pasaste el rollo que estamos en la tele, ¿no? No estamos en la tele, amigo. Es nuestro canal de YouTube. Es nuestro canal de YouTube de siempre. De siempre, ¿no? Oye, Frigio, están saliendo en la tele, no, vestido así, Lucas. Claro, le dijeron a Lucas que era la tele. Te mintieron alguna vez. Pero tú lo estás viendo por Canal 13 Cable. Me dijeron que. Oye, me informan que no hay Cabify en Temuco, weón. Bueno, pero cuando venga a Santiago, pues, me dicen por interno que no hay Cabify en Temuco. Pero que lo use en Santiago cuando venga. Buena Santiago, ¿no? Bueno. Bueno, pero si no se lo puede canjear a alguien del equipo que esté cagado de plata. Se lo vendo. Cal Drogo. Pónganse en contacto con producción interna. Pero Matías se bajó con Cabify y le dijo, no estamos disponibles en tu ciudad. Pronto llegaremos. Su auto va en camino en dos días y medio. A Don Caldrogo le podemos ofrecer otro premio de. Sí, obviamente. Sí, porque uno morado. Nos pondremos en contacto con él. O que él también me escriba a mí por interno por Discord para coordinar la entrega de su premio. Pero sí, como nos llega el Cabify a Temuco, ahí vamos a arreglar una cosita. ¿Ya? Vamos a arreglar una cosita, Matías. Eso mismo. Tranquilo, Matías, pero ganó. Te pido perdón. No estamos saliendo por la tele. Cabify no está en Temuco. Pero va a estar tarde o temprano y guarda tus 50 lucas. ¿Qué? Eso, perfecto. ¿Qué mejor? No, pero vamos a hacer un engañito. A ver, practiquemos la memoria, pero con las preguntas que faltan. Ya, practiquemos la memoria. Practiquemos la memoria para soltar un poco la memoria. Ya, sí. Ya, porque seguimos en la supernoche de juegos de Lucas y Socias. ¡Una vez más! Bien. Perfecto. Oye, mira, leámosla, son tres más. Dice, según la Wikipedia falsa de Lucas, ¿hasta qué edad lo habrían bañado? A, 12 años, B, 9, C, 15, D, 7. 9. 9, sí. Después decía... Oye, bueno, pero para, que quiero saber, que tú lo traes contado, que te editaron tanto la Wikipedia... Que lo borraron. Que, porque Wikipedia como que en un momento dice, ya no estoy para el hueveo de la gente. Si tú editas todos los días una página, la borran. Claro, y chequearon que no era el presidente de Chile. Y que tampoco había jugado en Huachipato, o donde chucha que pusieron que jugué. Entonces, evidentemente... Había un güey que relató la hueá también que decía que yo entré al minuto 80 y me perdí un penal. Y de ahí que nunca más me pusieron y me gané como el odio de Huachipato. Pues es que yo creo que partió de la vez cuando estábamos en el Club de la Comedia, weón, y estábamos tan aburridos que empezamos a, como no nos ponían nunca, no hacíamos nada, que empezamos a difundir que tú habías estado en la última generación de Jingo, como tres capítulos. Claro. Y empezamos a decirlo, y después tu búsqueda de un tiempo era Lucas Espinosa Jingo. Como para que la gente... Sí. Oye, mira, les leo las dos que quedan. Por favor. ¿Qué le lanzó Socias a Lucas tras interrumpir su dato sobre Alaska, Rusia, en el capítulo con Alto Yoyo? A, un papel, B, un jockey, C, un blunt o D, un lápiz. O un papel así, ¿no? No, ese capítulo, porque está el yo-yo de Alaska. El yo-yo está en medio. Para ¿y quién me lanzó? Yo iba a decir algo de Alaska. Tú dijiste un dato de Alaska, Rusia. Ah, Luca me lanzó un jockey. Sí, tú le tiraste un jockey, exactamente. Un jockey de OCB. ¿Y tenemos el momento? No, porque esto no está... No llegamos a la parte, pues, maestro. No... Pero después se lo pongo otra, si quieres. Sí, pero el capítulo con el yo-yo. Sí, no se me acuerdo perfectamente. La última está buena, dice... ¿cuántos invitados distintos hemos tenido esta temporada? Oh, esa está posible. A, 7, B, 6, C, 11 o D, 9. 7. Yo diría que 9. Han sido 11 invitados distintos. ¿Qué? Sí. Exactamente. Dilo en orden o no te creo.
¿Verdad que eres tú, weón? Porque lo puedo hacer. Estrenante, weando. ¿Cómo no te voy a creer, weón? 11 invitados caleta, weón. No me di cuenta. Sí, es que a veces venían de a dos, a veces. Ah, claro. Ah, ya. Ahí, no. Ahí está, sí, bueno, hay 11. Yeah, no. Sí, pues era la pregunta. Wow. Oh. Pero bueno. Eso fue Millonario Quiero Ser. ¡Bravo, señor! Entonces ganó Matías de Temuco. Sí. Y Pedro de Puerto Montt, perdón. Pedro de Puerto Montt, perdón. Perdón. Oye, ahora, Edu, ¿qué es lo que nos convoca? Ahora vamos con la ruleta. Sí, espectacular. Antes de comenzar con la ruleta. La vida es una ruleta, Luca. Tenemos que elegir a los participantes. Y también se preguntarán, ¿qué es lo que está en juego en la ruleta? Eso. Bueno, el juego de la ruleta lo trae Valdivia Pale Lager. Y se raja con un pack de 24 cervecitas. No, 24 de estas, 24 de estas maravillas. 24 de esas mismas master. De las grandes. De las más grandes. De las más grandes, la más cotota. Ya, entonces un pack de 24 y la ruleta. Sí. Entonces, ¿de qué se trata la ruleta? La ruleta consiste en lo siguiente. Tenemos 6 distintos juegos en la ruleta. Están como espejo arriba y abajo. Y cada uno tiene una distinta dinámica. Algunas son preguntas, algunas son cosas que tienen que hacer. Ahí van a llegar. Todo es sorpresita. Primero tenemos que elegir quién será el participante de este juego. O los participantes de este juego, mejor dicho. Le recuerdo a la gente que se puede meter al Discord, se tiene que meter al canal de voz, el general, ojalá. De ahí estoy sacando gente y los vamos a tirar para acá para que hablen con nosotros. Así perfecto, que, entonces. Vamos con el ahora sí ya no... Participante. No, aló, no aló, nada. Aló. Aló. ¿Tenemos a alguien acá? Hola. Hola, hola. 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 ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? No, no puedo creerlo. Estoy muy nerviosa. No, si estamos... ¿Cuál es tu nombre? Feña. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál? ¿Cuál es tu nombre? No hay ¡nombre, tiempo. Ruth! ¡No hay tiempo que perder! Oye, Feña, ¿de dónde estás llamando? Feña, de Quinta, aquí en Santiago. ¿De Quinta Normal? Sí, de no Quinta Normal creer, representando... En el show de Santiago. Ah, sí, el show de Santiago ya se agotó. Ya se agotó. Sí. Hoy se agotó completamente. Bien. No, un saludo para mi mami y para mi pololo. Un saludo entonces para la mamá y el pololo. Feña, ¿qué haces de la vida? Ah, soy estudiante. ¿Eres estudiante de qué? De Derecho, voy en quinto año. En quinto año, entonces como estudiante de Derecho te van a hacer bien 24. Quinto año de la Quinta te va a hacer bien 24 cervezas para celebrar. Cuando por pases favor. El grado. Con la mamita y el cuando el tengas tan solo 42 años. Feña. Oye, bueno, Feña, tienes que escoger ¿y el a pololo? Uno. ¿Anda ahí? Que salude el pololo. El pololo, a ver. Winter. Winter. ¿Gonzalo Winter? ¿Dónde está Winter? ¿Está por ahí? Le dice sí, Winter. Estaba. Está tú. Bueno, mándale saludo. Sí, lo estábamos viendo juntos por Discord y nos movimos para acá a concursar. Oye, Feña, entonces, ¿a quién eliges para que te represente en este concurso? ¿Al equipo de Lucas Espinosa? Ay. ¿O al equipo de Ignacio Socía? Pero, ¿Lucas? Vamos, entonces elige vamos, a... Lucas. Vamos con Lucas. Elige vamos a Lucas. Con todo. Bueno, chao, Feña, que estés bien. Ya, vamos entonces. Gracias. Chao. Feña. Chao. Después nos ponemos oye, Feña, contigo, nos vemos. Si no, o sea, sí. Voy a intentar hacer lo mejor posible, Feña. Por ti, por la mamita y por el pololo. Dale, Lucas. Por Winter. Dale, vamos con todo, mierda. Oye, pero compadre, que al más falta el participante del equipo Ignacio. Y vamos a ver a quién está obligado es que a participar. Quiero puro tirar esto. Es que está... Oye, hay una... Y también, este es un diseño original de Hablé con Carlitos Jesús que se amaneció haciendo la... ¿Estás viendo que tenía el auto mal estacionado? Está, viendo si se está sonando pelado. La alarma del auto. Porque... Está viendo si se haya pelado el auto. Está ahí. Vamos con el siguiente participante. Aló. Aló. Aló, aló. Aló. Estaba, aló, hombre. Parece que fue al baño. ¿Estaba muteado? Sí, está muteado. 5 segundos, si no al agua. 5 segundos, si no al agua. Uy, pobre. Rosy.jo, te lo perdiste. Al agua. Al agua, vamos. Al agua. Splash. Lo siento mucho. Splash. Ya, vamos con el siguiente. Aló, 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 aló. Aló. Ya, pues mierda. También estás muteado. ¿Aló? ¡Ah, eso, vamos! ¿Aló? ¿Aló? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Vicente. Vicente, ¿dónde estás llamando? Maipú. Vicente, te quiero contar que te voy a representar en el
juego de la ruleta de la noche de la super noche de juego de Luca y Socias. ¡Una vez más! ¿Qué te parece? ¿Quiénes son? Repite. Para, lo estoy llamando por teléfono, weón, bueno, o es de Discord. Pues Skype, pero Vicente no tiene idea de qué es Luca y Socias, ¿qué pasa? ¡Mamá! Acá, ¡mamá! Estoy acá, que se me atrasó la tele, pero aquí estamos. Ah, ya, perfecto. ¿Cuáles son los números de tu tarjeta de crédito, Vicente? Yes, sácale la tarjeta a tu mamá y di los números al aire. Oye, Vicente, ¿qué haces de la vida? Estudiante. ¿De qué? Odontología. Odontología, mira. Para puros futuros profesionales. Oye, yo tengo acá, de Vicente, alto calibre. Una... A ver si el señor director... Entonces, un abogado contra un dentista. Contra un dentista. Ese es el chile que quiero. Es el chile. Lleno de profesionales. Cero artistas. Cero artistas. Oye, Vicente, estoy concursando por una de estas 24 cervezas de Valdivia, Pale Lager, extra grande, para cuando ya te aburráis del óxido nitroso, pasar a Valdivia Pale Lager, óxido nitroso. Valdivia Pale Lager, excelente. Óxido nitroso. ¿Te parece? Me parece excelente. ¿Tú sabías que la gente se puede drogar con óxido nitroso? ¿Sabía ahí? ¿Estás drogado en óxido nitroso ahora, Vicente? Puta, no, bueno, esa guaya ni se usa, hermano. Se usa poco. Está pasado. Bueno, hace tiempo que no voy al dentista, pues, weón. No, hace tiempo que no voy al dentista. Hace tiempo que no voy al dentista. Oye, consultas por DM, weón. Cualquier cosita ahí. Cacha. Escribe, aprovechando. Ya, compadre, listo. Ya, está bien. Oye, está bien que tire para arriba su. Oye, si aquí estamos tirando para arriba a todos. Cualquier cosita por DM. No, oye, y después me ven en el dice, gracias, Vicente, así que en la foto del tratamiento dental. Recuerden esa llamada, bueno, se concretó. Hola, ¿qué tal? Ya, entonces estamos listos, Vicente y sí, muchas Feña. Gracias, don Charcha. Estoy cansado de los caraduras del Congreso, más no de las tapaduras de Vicente, tratamiento dental. Oye, eso. Parte tú. Ya, ¿de qué va el concurso? Le digo que, bueno, gire la ruleta, maestro, después le digo que le toca. Ya, a ver, ¿voy yo primero? Ah, cabe mencionar que acá los dos juegan al mismo tiempo. En la categoría que caiga, juegan los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, perfecto. Sí, hasta que se agoten las categorías, que son 6, así que... Hay una calavera. Ajá, sí la veo. ¿Tú estás al tanto de eso? La estoy viendo hasta acá, sí. ¿Es seguro? ¿No es peligroso? Ahí voy a porque una calavera. A Ledo se le ocurrió. Toman veneno. Ya. Spoiler. Me gustó la gráfica. Ya. Para, no la vi, ¿lo viste de nuevo? Ponla de nuevo. Eso. La ruleta. Oye, otro concurso original entonces. De nosotros. La ruleta. La ruleta. La ruleta. Oye, pero ¡la ruleta! Da nadie aplaudir. ¿Ah? Vamos con la ruleta. Más atento a los aplausos, porque si no. ¡La ruleta! La ruleta. Mira, los pies. Eso, bueno. Pues ya, ahora vamos sí, ya. Entonces, ya, Edu, la lanzo. Sí, cuando quiera. Edu, tengo miedo. Tenemos toda la noche, maestro. Edu, tengo miedo. Toda la noche. Vamos. Dale. ¡No! ¡No! La calavera, mierda. ¡No! La calavera, no, mierda. No. ¡Ay, cine! Yo sé mucho de cine. Ya. Cine. Le voy a pedir que tomen asiento, caballeros. No. Esto es una pregunta de reacción. A ver, ya. El primero que toque la campanita que está al medio y diga la respuesta correcta, se lleva el primer punto del juego, ¿ya? Categoría cine. Categoría cine. ¿Estamos listos? Sí. Tienen que esperar a que lea toda la pregunta antes de tocar la campana. Ya, toda la pregunta, ya. Una regla. ¿Ya? El que se acerque más al número exacto es el que gana, ¿ya? Ah, ya, pero perfecto. Igual ahora no es con apretar esto. Sí, pues no, sí, es bueno. Para apretar. Cuando diga la pregunta, el responde primero el que... Vale, perfecto, lo tengo. Claro. ¿Ya? Ya, pero las manos... Mano acá, mano en la entrepierna. A esta distancia, estamos perfectos. Perfecto, estamos igual. Perfecto, yo tengo la mano en la entrepierna. Voy a leer. Trampa. Ninguno está haciendo trampa. Vale, perfecto. Ya. No vine a hacer trampa. ¿Cuál? Gracias, pinche. ¿Cuál? Ya. ¿Cuál es la puntuación de tiempos mozos en IMDb? Ignacio. ¿Por qué? ¿Fue exactamente al mismo tiempo? No. 8.1. No, según quién, según tu... Lucas, ¿cuál es? Según tu mirada, según quién. Yo estoy no viendo, entiendo quién es el notario. Yo soy el juez. Scarlett Boch. Yo soy el juez acá. La notaria Scarlett Boch. Pero ¿por qué estuviste tan seguro? ¿Por qué lo hicimos y ni siquiera te tomaste el tiempo de decir, que estuvo raro? No, porque sabes que hay una duda razonable. Hay una duda razonable. Ahí pagan para estar pendiente la weá y estoy pendiente de la weá. Apretamos al mismo tiempo. Pero tú sabes lo que dice el gran filósofo René Descartes. Los sentidos son traicioneros.
Entonces no hay... Nunca han escuchado el Rabino Abraham. Lo que ha dicho el Rabino Abraham. Los sentidos son traicioneros. Hay que revisar el video. Es que hay que revisar todo el contenido del Rabino Abraham, no solo el de la langosta. Ya, ponte 8.1. Yo diría 8.1, me creí la raja. Tú, Luquita. 4. ¿Qué dices? 7.8. Oye, le tiramos... ¿Por qué nos quedaron en la raja ya? Actualmente, el día de hoy... La puntuación de tipo mozo en IMDb es de 8.5 de 10. ¿Qué? Así que punto para Ignacio. Sí, ok, igual todo lo vi. Quedé igual. Oye, ¿cuánto pagó Rojo? ¿Cuánto pagó Rojo? ¿Cuánto pagó el productor? Bueno, hay películas de Christopher Nolan con menos puntuación. ¿Cómo se hace para tener 8.5 en IMDb? Qué weá, tenemos la misma. Somos unos genios. La gente nos quiere mucho. La gente ¿Somos un puto genio? ¿Me acabo de dar cuenta que soy un genio? Así. Soy un artista. Soy un director de cine. Oye, Luca, técnicamente a tu haber tenía una serie entonces con puntuación 8.5. Yo creo que tenéis más puntuación que clásicos del cine. Por eso te digo, es muy loco. Le ganaste al Padrino 3. Seguramente. Sí, el Padrino de... ¿Cuánto tiene el Padrino 3? Te lo reviso. 9.99. Imbécil. Imbécil. ¿Qué mierda te creí? Que te pensaba que iba a tener 4 puntos. Tus fanáticos pusieron... Tiene 7.6. ¡Cacha! ¡Buena! Vamos. Buena. Ahí quedó. Ya, entonces lo invito ahora a Luquita a girar la ruleta. así, de Mayay, culio. Ya, vamos. Pura, pero compadre, póngale. Limón. ¿Cuál es el limón? Limón consiste en lo siguiente. Este es mi favorito. Compadre, póngale. Producción, producción le va a entregar 2 shots de limón. Oye, pero para, ¿sabes que sea un shot de hierro, culiado? Porque lo necesito. Pero va con anemia lanzándolo. Esperé mucho rato tirarle. Pasó como 3 cositas. Oye, pero compadre. Voy a hacerse exámenes. Le voy a avanzar 3 lugares. Ya limón. Vamos. ¿Qué hay que hacer? Lo que vamos a hacer, necesito que los dos miren a la cámara principal, al plano general, fijamente, porque esto es una prueba de gestos. Lo que van a hacer es que necesito que se tomen ese shot a la cuenta de 3. Y el primero van a hacer una mueca o que se les salga una lágrima, lo que va a hacer primero. Me saca los lentes porque para que sea. Pierde el encuentro. Ya, o sea, no hay que poner ninguna cara. ¿Tú vas a ser el juez de nuevo? Si querís, bueno, si no. No. ¿Querés ser tú el juez? Yo digo que no, sí. No puede ser el juez porque está concursando. Ah, es verdad. Ya, entonces. Ya. Vamos. Ya, a la cuenta de 3 y después miran fijamente a la cámara, ¿ok? Ya. Ya. 1. Espérate. Hay que tomarse el limón entero de una. De una. No, pero ningún tipo de emoción. Ningún tipo de emoción. Si yo me río, también pierdo. El primero que hace una mueca, lo que sea, pierde. Ya, de cualquier cosa. De cualquier cosa. Amigo. Al ojo. Modo serio. Modo serio. Ya. 1, 2, 3. ¿No pensaste en esto, Edu? Pensaste que éramos dos personas duras. Yo vi tu cara cuando te lo tomaste recién y no voy a decir nada, pero... Yo les puedo conceder un empate. Tenemos varios juegos más, así que les puedo conceder un empate. Admirable, Lucas está a punto de llorar, pero admirable de todas maneras. Ya. Adelante, vamos con el siguiente juego entonces. Un empate. ¿Por qué perdí? Ah. Porque hice una mueca por ya. No, dejémoslo en empate. Hice una mueca por el. Porque. Ya pasó la vieja. Es que hay una técnica, yo no sé, pero no tenés que dejar que el limón te toque la lengua, po. ¿La dura? Sí, po. Pasa directo al. No, yo lo pasé pésimo. O sea, fue terrible. El peor día de mi vida. Sí, estaba ahí a punto de llorar, güey. Yo te vi. No, yo no sentí nada. Pasó directo al esófago. Ya vamos con la siguiente. Tenemos un empate, un puntito para los dos. Perfecto, por favor. Hay que borrar las categorías que ya se. Ah, eso sí. Tenía un borrador, Luquita, al lado tuyo. Ahí acá. Sí. Limón y cine. Limón y cine. Hay dos abajo, hay otro limón. Yo creo que nos encontraban más débiles, Luca. ¿Nos borraste otra? Pues, bueno. No, sí, el limón. Limón. Ah, limón. Ah, ya, es que si se repite, ya, entiendo. Hay perdón, cine perdón. También hay que borrar. Y tú guardate el taillo. No tiene que... No. Ya. Somos como esos programas que salían a las 4 de la mañana, bueno. Sí. De concurso con Nicholson. Ya, voy a tirar yo. Vamos con la siguiente. Vamos, mira. Nunca habían visto un adulto borrar una ruleta.
Eso es... Dibujo. ¿Dibujo? Dibujo, sí, es dibujo. Ah, pa... sí, dibujo. Sí, es dibujo. Es que el plástico quedó del lado de acá. Pero yo creo que la flecha manda, pues, ¿no? No, y pensaba en esto tampoco. No, ¿todo se tira de nuevo, no? Ya, la tiro no. De nuevo. Pero sí, vamos a tener... No resolvimos nada, weón. Va a pasar lo mismo y no tenemos... No, ah, porque nombre. Nombre. Lo que va a pasar a continuación es que yo les voy a mostrar un personaje de... O sea, necesito también que vuelvan a tener como las campanas. ¿Ya? Les voy a mostrar un personaje de dibujo animado antiguo y tienen que decirme cómo se llama. Perfecto. No es tan fácil. Así que, de nuevo, el primero... Papita va al loro. El primero que se le ocurra cuál es... Espérate, sin modo estudio porque si no se van a verlo y después lo van a ver en la transmisión, don director. Tiene que ser corte directo. Corte directo. ¿Ya? ¿Ya? Se me dio una burbuja de bábalo. Bueno, eso es porque estás relajado, porque te sentís como en tu casa. Es por el limón, weón. Ah, ya. Por el limón. Oye, dame un segundo, señor director. Espérate, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué? Vamos con el primero. Vamos con el primero. Ya, atento, el primero que quiera responder, le aprende la campana cuando quiera, ¿ya? Vamos. Vamos con el primero. Con estoy salivando mucho, weón. Sucia. Ya, manito al medio. Vamos con el primero. Justo. Muy bien. No me acordaba. Junto para Luquitas. Tenemos el viejo pesado. Eso, ya. Vamos con el siguiente. Feña, un punto para ti. Ese viejo es bien malo. Ya, sé que tengo que pero ninguno de los dos le ha hecho este es el. No, hay 1-0. Este es un punto dentro del juego de la ruleta. Claro, sí. Este es el juego de nombres. Todavía no yo lo puedo cagar ahora, man. Ya, vamos con el siguiente. 1, 2, 3. Oh, bueno. ¿Cerebro? Sí. Oh. Muy bien, muy bien. Ya, este es el desempate. Oh, tercero. Bueno, que me dio... Se me acelera la cuchara, ¿en serio, man? Ya, sí, este es el más difícil. Es el tercero, ¿ya? Solo tenía un mono. Este se lleva... Sí, este se lleva el Edu, juego. Ese tenía un mono. Sí, ya. sí, Ignacio. Sí. Edu, sí, ya. Tenía un mono. Ya, 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 mono. Vamos. Con la última... Oh, concha tu madre, pero la weá. Oye, te dije que era difícil, weón. Sí, pero no. Ese es de los padrinos mágicos, pero sí. No me acuerdo. Los padrinos mágicos. Pero podéis decir un nombre, weón. No, porque no había el capítulo. No, es que no. Que no un capítulo, todos los capítulos, weón. No tengo idea. Así que va a haber que. El limón es normal que te. Como que te caiga. Como. ¿Que de diarrea? Me cayó pésimo. ¿Es normal que el limón te nuble la vista? Ya, vamos. Sí, que ese limón tenía clonazepam. Vamos con la última para salvarlos porque no me esperaba que pasara esto. No estaba dentro de los. Estoy buscando en Google imágenes ahora. Sí, vamos, bueno. La tengo lista, maestro. No, se habrá atado. Vamos a mostrar a Patricio Estrella. Ya. Vamos con la tercera. O sea, vamos el desempate, ya. Vamos con el desempate. Vamos con el desempate. A ver. 1, 2. Se el Edu, se viene difícil. 1, 2, 3. ¡Ah, viste! ¡Arenita! La primera, weá. ¿Cuál es, pú, weón? Arenita, pú, weón. Arenita, pú, weón. Arenita, pú, weón. Oye. ¿Cuánto te demoraste en descargar la imagen? 3 segundos, weón. No, no, weón. Eres bueno para sacar las tareas al aire. Estoy weando que no habéis visto la weá del. Yo una vez vi una disertación. Arenita, po, weón. Arenita, po, weón. Ya, vamos a 1. Ya. No, 2-1. No, pues 2-1, maestro. Ah. 2-1. Sí, 2-1. Pero esto está divertido. Vamos con la siguiente. Boleta. Ah, ya, gané un punto. Ya, un puntito, sí. Vamos 2-1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, el veneno! Uy. Luca y Cecilia toman veneno para ratones. Esto, necesito que producción me facilite la bolsa de marshmallows que se encuentra ahí en la... Lánzame un tiro. Lo que cada uno de ustedes va a tener una bolsa y van a ir uno a uno poniéndose uno en la boca y el que logre tener más dentro de la boca gana. No, pero esto es humillante. Y tienen que ir contando. Entonces, se ponen uno a la boca y dicen 1. Se ponen otro a la boca y dicen 2. ¿Y cuándo se determina que no...? El que se muere primero, pierde. Pero uno puede morir. El que se ahoga primero, pierde. Ya. No es necesario comerlo. Eso estaba en el contrato, chiquillo. Es solo meterlo a la boca. Ya. Búscalo más flaco. Ya.
vamos. Estoy dando un tip. Ya, vamos, entonces vamos uno, uno, va, los dos, ya. Se ponen, sí, al mismo tiempo. Entonces, y después dicen en vuelta, uno. Así, dale. Uno. Ya, bro. ¿Qué vas a hacer? Vamos, vamos, Luquita. Dos. ¿Qué se van a poner en anestesia? Se van a poner anestesia, weón. Lucas, te No te lo voy a comer, pues, weón, tramposo, weón. No te lo voy a comer, culiado, dale. No. Yo no estoy contando, o sea. Acá van cuatro. Ya. Lucas, ¿cómo hay? Cuatro. No. ¿Cuánto ya hay, pues, weón? Cuatro. Tres, ya hay tres. Ya. Cinco. Ya. Cuatro. Seis. ¿Qué vas a hacer unos ahogos con esto? ¿Es seguro? Oye, espérate, ¿puedo pedir un balde o algo para que voten esas weas después que no tenemos nada más? El problema con Revolución Democrática es que... A ver, el problema de las campañas políticas... Esto, pero en un programa de discusión política. En tolerancia cero. ¿Cómo vas, Luca? ¿Seis? A ver, primero que se le cae uno también pierde. Es parte de la wea. Yo digo con letras, 7, 8, 8. Luca. 9. Ya, oye, pásenle algo al Lucas para que bote la wea, por favor. 10. ¿Ya hay 10? Sí. Oye, ¿cuánto es el récord de esta wea? ¡Auch, tu madre! 11. ¡No! Pero Lucas te lo está comiendo. No, Lucas, creo que ya perdiste. No. ¡Lucas, te está jugando! Socia, ya ganaste, no es necesario que siga. Ya, ya se acabó el juego, Socia. Ya se acabó, Socia. No podía mover la lengua, no podía hablar. Mira, la magia de la televisión. ¿Sabes qué? Es como el mismo fenómeno del dónde está mi lápiz. Se me estira mucho la piel, weón. Bueno. Creo que llevamos cuatro días de programa. Tenemos los labios. Oye, pero te quedé, nadie reconoce el talento cuando se le ve. Bravo. A ver, porque este especial llevamos cuatro días en vivo y todavía no nos acostamos. Este es el primer podcast que llevamos cuatro días sin dormir. Oye, qué asco. ¡Bravo, señores! Bravo, bravo, bravo. Puntito. Otro concurso, entonces, en la supernoche de juego de Lucas y Socias. ¡Una vez más! Bien, muchas gracias. Ignacio, ¿ah? Usted lleva tres puntos, Lucas, usted lleva uno. Si es que usted gana el próximo juego, don Ignacio, si lleva la... Se lleva el... No, para limpiarme. Se lleva todo el juego. Vamos, vamos, vamos. Esto lo hago por... Quinta, no. No, no, lo hago por... El dentista. ¿Dónde era el dentista? ¿Cómo el te dentista? Metiste 10 marshmallows y podías seguir hablando? ¿Qué es que sé que me lo apreté, man, para los costados. Vamos con la... ya. Vamos con la siguiente. ¿Sabes que me lo apreté, weón? Vamos. Oye, Lucas, creo que te toca a ti girar la ruleta. ¿El dentista no, dónde era? A mí me toca la muerte. Maipú. Maipú. Este. A mí me toca la muerte. Estas cervecitas están... Ignacio. No, yo voy a hacer todo lo posible por mandarla a la quinta. Esta cervecita ya se están, ya cargaron la VIP porque se van para Maipú. Ya, dibujo. Ya, vamos. Bueno, dibujo, al medio tienen unas hojas. Ya. Ya, y van a tener esto en muy rápido. Ya, pero yo les voy te a nombrar. Encanta tenernos para el huevo, ¿eh? Sí, me voy a lo estoy pasando bien, más bien que la concha de tu madre. Se está vengando ¿qué todo. Que dibujemos? Les voy a nombrar un personaje. Agarra, qué, la cara. Qué bueno. Tiene una hoja, tiene un lápiz. Ahora, Lucas, pégale un charchazo. Ahora deja la hoja y el lápiz al lado y pégale un charchazo. Con harina. Con harina. Lo que van a hacer es que yo les voy a mencionar
solo por nombre. Okay, yo no me veía. Ya. Le voy a mencionar a un personaje muy conocido de Ricardo Lago. De Monito Animado. Y tienen que dibujarlo con la mayor detalle que puedan en 30 segundos. Y el que se parezca más al dibujo oficial, que se lo voy a mostrar después. Gana el encuentro, ¿ya? Dice Ricardo Lago. Tengo que dibujar a Ricardo Lago. No sabría cómo dibujar a Ricardo Lago. Ahora, el personaje. ¿Ya? Tienen 30 segundos para hacer esto, ¿ya? 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 El personaje es Woody. Woody de Toy Story. Woody Allen. Tienen 30 Woody segundos a partir de ahora, ya. Ya, a veces es fácil, po. Yo soy tu amigo. Chucha, no. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Con la mayor cantidad de detalle posible, por tienes favor. Tienes problemas. Da, na, na. Tengo una serpiente en mi bota. Es que me quedó parecido a Ricardo Lago. Yo soy tu amigo. Tiempo, señores. Tiempo. Y si algún día tienes problemas, nada. Cámara uno, por favor, me puede enfocar. Oye, te quedó muy parecido. El mío es como de los guasos quincheros, man. A ver, acerca acá. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy Ricardo Lago con Chupalla. Yo soy Tami. Chucha, weón. Mira, el tuyo es Woody, pero después de haber carreteado 5 días en Berlín. Mira, yo le hice. Pero. ¿Cómo logramos hacer? Ahí está. El de Lucas tiene. Yo le hice la botita. Y tiene la estrella vaquero. Le hice la estrella. Tiene la estrella del sheriff. Pero, weón. Y tiene. Al tuyo le faltan las piernas. Pero, weón. Pero el Woody de Lucas tiene pistola. Que vote la gente. Es que mira, honestamente esto lo tenemos que resolver porque tú ya no tenés criterio. Eso. Tú ya perdiste la cordura. Entonces yo siento que lo que deberían hacer ahora. Encuesta ahora en el chat. Encuesta en el chat. Encuesta en el chat. Ya. Encuesta en el chat. En tiempo real este programa, qué maravilloso. Un patito chiquito no sabe nadar. Porque ¿cómo hacemos para que nada, no quiere nadar? El patito chiquitito se va y se pínchame. Va. A ver, intentemos que no se queme y dejarlo ahí. Listo, ahí estamos. ¡Hola! ¡Soy un guaso quinchero! ¿Tú? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy uno de los guasos quincheros! ¡Quiero saludar a mis amigos de Chile, Tom! Mostremos la imagen original. ¡Hola! ¡Quiero saludar a todos mis amigos de... ¡Hola! ¡Soy uno de los guasos quincheros! ¡Y quiero saludar a mis amigos de Chile, Tom! ¡Denme una chervecha! ¡Ay! Ya, mira, tenemos una imagen de Woody. A ver, ya. Veamos eso, es una buena referencia. Es una buena referencia. Para que veamos cuál se parece más. El mío. Pero tú tienes pistola. Ahí tenemos Woody no Woody. Tiene pistola, pues, weón. ¿Cómo que no, weón? En el cinto está vacío. ¿Qué tiene ahí, weón? El cinto no tiene pistola. ¿Por qué? Porque es para niños, po. Tú le hiciste un revólver 9 milímetros, weón. Este venía con pistola, po, weón. Ya, a ver. Va a subir lo mismo. ¿Cómo va el chat? ¿Cómo va? Ya, el chat, yo creo que podemos cerrar la votación de Tellano. Sí, con 700 votos, yo creo que ya... ¿700 votos? Sí, ganó Lucas con 54%. ¡No! ¡Qué bellísimo! Se la lleva Luquita Espinosa. ¡Vamos, aguante la quinta, loco! ¡Lo hago por ti, por la quinta! Saludos, Feña. Oye, qué divertido que vamos empatados, entonces. 3-2. Van 3-2. Sí. La tenemos la última. Queda solo actualidad, claro. Sí, o sea, tú podías optar un mísero empate. Queda solo actualidad, claro. Entre el limón y el marshmallow, yo... Oye, me voy a decir eso. Y queda actualidad. Sí, así que... Eso, oye, qué buena noche que estamos teniendo. Lucas, la noche, super noche de juego de Lucas y Socia. ¡Una vez más! Tengo asco. estoy preocupado por mi amigo que vaya a vomitar. Vamos al tiro con la pregunta. Voy a ser muy flexible. Es que Lucas pagó tele con el mayor de pareja. Como que, no, y como que estoy medio mareado, entonces no me puedo mover tanto. Déjale pasar agua, cabe que no. A Lucas le cayó mal. Y doy seguir. ¿Dónde me llamo? Un patito chiquito no sabe nada porque nada. Oye, les recuerdo a las personas que están en la casa que todavía quedan juegos en los que pueden participar.
en el Discord me tienes el canal general de voz. Y los vamos a elegir y pueden salir en vivo junto a nosotros. Para los que están preguntando. ¡Vamos con actualidad! ¡Vamos con actualidad! La pregunta... Ya, vamos. La pregunta dice así. Ojalá la adivinen, porque lo etiquetaron en esto, lo mandaron por el Discord varias veces y lo hicimos a muchas historias, lo vi mucha historia. Ya. Y también voy a ser flexible con la respuesta, porque sí. ¿Ya? La pregunta de actualidad es... ¿Qué medio de comunicación usó el nombre Jorge Socías para referirse a Ignacio durante la semana pasada en una nota sobre el Festival de la Sopa? La semana pasada, o antepasada quizás. Okay. Hicieron, claro, se viene el Festival de la Sopa en Valdivia. ¿Cuál es el medio de comunicación? Dijo Jorge Socías. Ignacio. El valdiviano. Respuesta definitiva. El humorista valdiviano, Jorge Socías, se refiere Se refiere al Festival de la Sopa. La sopa ya no es como antes, la nueva rutina de sopa. El valdiviano, una wea así. Jorge Socías. ¿Lucas tiene alguna respuesta? A ver, tú dime algo. No, no sabía que había pasado esta wea. ¿No viste? ¿No, y lo cachaste? ¿Ah? Es que Valdiviano, ¿no? Como una weá. Te la voy a dar. Es Diario Valdivia. Diario Valdivia. Te la doy de todas maneras. Así vamos. Que... Entonces, esta es Valdivia. Vamos. Esta es Valdivia. Pay Lager. Entonces, están cargando la VIP. Están tomando la línea 1 hacia la línea. La línea 1 para combinar en Vallenato para irse directamente a Plaza Maipú, línea verde. Ando en metro, ¿ya? Ando en metro. Tu lapsus por quizás los 13 marshmallows no me dejaron el mejor de los estados. Así que eso, ¿cómo se llama el odontólogo? Don Charcha, se llama Vicente. Vicente, esto se va para ti entonces a Maipú. Don Charcha era su nombre en Discord. Eso, así que eso, un aplauso. Oye, buena dinámica. Me gustó, Edu. Gracias, amigo. Me gustó la ruleta, entonces eso fue en la super noche de juego de Lucas y Socías. Una vez más. Vamos con el siguiente juego que se llama Achúntale al Precio. Consiste en que les voy a mostrar. Déjame adivinar. Hay que achuntarle al precio. Muy bien. Le voy a mostrar una serie de productos. Ya lo tení. Y tienen que adivinarle el precio, y el que se acerque más al precio se lleva el puntito. Oye, Edu, ¿y qué se puede ganar la gente a la que representemos? Qué bueno que preguntaste, don Ignacio, porque en este juego la gente se puede llevar el codiciado. A mí me da tanta rabia no poder participar en este. Es merch de The Cure, como lo podemos ver atrás tuyo, Ignacio. Tenemos un par de vinilos. Sí, pero esto ya entramos en los pesos pesados. Vamos a regalar vinilos de The Cure. Y ¿Este es de la Cure polerita, también? Las poleritas que están ahí en la mesita, Ignacio, también quisiera. No. Esto gracias a los amigos de DG Medio. No, se volvieron locos los DG Medio. Mira, ahí tenía una para ti. El equipo, Robert Smith nos mandó personalmente estas cosas para regalarla. Oye, Robert Smith va a estar en el podcast. Me dijeron que Ledu se lo consiguió. Sí, el tío Roberto. Que Ledu viene... New Orleans, Houston, Dallas, Austin, Albuquerque, Santiago. Es la polera entonces de The Cure, o como se dice en español, La Cura. Les recuerdo a la gente que voy a estar eligiendo a los participantes desde el servidor de Discord, canal general. Ahora se están metiendo. Ahora sí, mezclan la weá, Ahora mira, sí, que mira cómo están entrando todos como locos en el canal de Discord. Bueno, si quieren, cuidado. Cuidado. No, ten cuidado. Ay, ¿qué pasa? Ya, entonces, ¿cómo pueden participar? Tienen para que meterse al canal general de voz de Discord, donde yo les voy a invitar al canal donde estamos nosotros y van a conversar acá con nosotros para participar. Vamos con la primera persona. Entonces se están conectando al Discord para participar por esta. Así es, aló. Merchandise del grupo La Cura. Aló. Ah, y esto, ya ok, perfecto. Aló. Mimi Martínez, ¿aló? ¿Nos escuchas? Se fue. Mimi a la una. Se fue. Ella se fue. No, ella se fue voluntariamente. No, agrégala y sácala tú. ¿Ya?
porque no nos dejan afuera. Sí, sí. Así parece. Ya. Ya. Vamos. Quizá no le gusta. Quizá era más. ¿Cuál de... el siguiente? Ah, de Coldplay. Si quiere participar con nosotros. Aló. Aló, aló. Aló, aló. Aló. Cintia, ¿estás ahí? Aló. Aló. Cintia. Cintia la una. Cintia la Cintia dos. Cintia la dos. Cintia la... Sácala. No la quiero ver, sácala. No. Sácala. Quiero verla. Lo siento mucho, Cintia. Verla. Vamos con el siguiente. Ya. Yo voy a echar airecito con este. Este me da un poco de calor. A ver. Aló. Aló. Oye, increíble. Oye, ¿estamos en nuestro Discord o en el Discord de otro programa? Aló, aló. Aló, te cago porque está ensordecida, no nos va a escuchar. Ah, ya no está, se muteó, lamentablemente se lo perdió. Le doy 5 segundos porque dudo que nos pesque, pero Javi Pleto, sepa que te vaya a la... Javi a la una. Javi a las dos. Javi a las dos. Seguridad. Se fue. Seguridad afuera. Al encierro. Al encierro. Eso, al encierro. Siguiente. Y son molestias. Son molestias. Vamos con el siguiente. Aló. Ya a esta altura lo estamos, mira, lo estamos regalando. ¿Sabes quién me lo va a caer yo? Chungo, nuevamente se salió. Vamos con otro más. Estamos tirando la chuña, literalmente. La gente parece que no quiere la wea, la cagada de disco. Ey, ey, ¿aló? Ey. Grupo de Cure, internacionalmente conocido. Aló, Carlos. Robert Smith. ¿Estáis con el micrófono prendido para el disco? Sí, ¿aló? Prendidísimo. La gente no... Bueno, ¿qué quizá... pasa que les da vergüenza? Bueno, entonces quizás la gente que está en el chat dice, ¿cómo me lo gano? Se tienen que ir ahora al Discord que está en la descripción. Ahí está. Del programa. ¿Aló? Ahí hay alguien, tenemos. ¿Aló? Alguien. ¿Aló? Hola, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Con Ámbar. Ámbar, ¿qué tal, Ámbar? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Bien también, Ámbar. Oye, ¿de dónde nos está llamando, querida amiga Ámbar? De Viña. Viña del Mar, la Quinta Costa, presente en la supernoche de juego de Lucas y Socia. ¡Una vez más! Oye, Ámbar, ¿qué haces de la vida? Estoy trabajando en un museo. ¿En un museo? Mira, museo. Es interesante la cultura. Mira qué lindo la cultura. Un poco cultura también. Oye, ¿de qué es el museo? De la Armada. Interesante la cultura, mira. Y muestran buques, submarinos. Sí, cosas así. ¿Qué es lo más interesante? ¿Un buque? La cápsula de los 33 mineros. ¡Nah! ¿La tienen? ¿La tienen ustedes? La robamos. No, ¿en serio? ¿Pero para Ámbar, es la original? ¿La tienen original? No sé si es la original, la creo que piratea. Sí. Es piratea. Es la... ¿El hay tres pirateas? Llamar a un amigo experto en cápsula. Oye, ¿y hay entrado la cápsula de los 33 mineros? Sí, uno puede entrar. Ah, uno puede entrar como... Sí, y tomarse foto y todo. Es bonita por dentro. Me dijeron que es de terciopelo. Que adentro es de terciopelo. Está forrada en terciopelo. Tiene bling bling. Oye, Ámbar, ¿te gusta el grupo de Cure? Sí. Ya, qué bueno, porque estamos regalando dos discos completamente originales, vinilo, de The Cure, más dos poleras, Ámbar, que pueden ser tuyos. Tienes que escoger a alguien que te represente. Puede ser del equipo de nuestro gran amigo Lucas Espinosa. O puede ser del equipo de Ignacio Socías. Socías. Bien, bien. Vamos. Se respeta. Está bien. Está bien, perfecto. Bueno, entonces Ámbar te va a representar yo. Vamos a comunicarnos contigo en algún ratito. Por ahora quédate pendiente porque puedes ganar. Todo depende ya, muchas gracias. De Socia, pues vamos a ver. Chao, Ámbar. Del Socia. Chao. Nos vemos. Todo depende de Jorge Socia. Oye, ¿sabes por qué me ponen Jorge Socia, güey? Porque había un director técnico de la Chile que se llama Jorge Lulo Socia. Jorge Lulo Socia. Y cuando la gente se googlea, le puede sugerir Jorge Socia. Jorge Socia, perfecto. Eso. Edu, bueno, es que tírame a la persona que voy a representar. Voy a dejar esto súper claro porque pasa que hay gente que nos está cachando en el Discord. Están todos en el canal general de voz. Yo los muevo a un canal oculto y ahí le hablamos. Entonces, es al azar. Es al azar. Entonces tienen que entrar al canal general muteados y después nosotros los movemos al canal oculto. Exactamente, mira. Es completamente al azar. Completamente claro. Al azar. Eso. Sí, después y yo le hablo. Vamos con el siguiente participante. Aló. Aló, aló. G. Aló. ¿Cómo se llama esta persona? G. Aló, hola. Señor G. Ahí está. A ver. Señor G. Aló. Señor G, baje el volumen a la tele. Hola. Hola, ¿cómo está, señor G?
¿Bien ustedes, chiquillos? Bien, todo bien. Enhorabuena, te voy a representar en el siguiente juego de Lucas y Sociedad. Muy bien. Eso, vamos. Eso, eso se trata. Esa es la actitud. Eso se trata, convicción. Vamos. Vamos, juguemos. ¿Cómo? Pero dale, dale. El nombre. Ah, no, señor, no, señor G, ¿cuál es su nombre? Señor G. ¿Ah? ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Gonzalo. Ah. Gonzalo, por eso señor G. ¿Y a qué te dedica, Gonzalo? Soy ingeniero, trabajo como todos. Sociedad, yo soy el pololo de que en el show anterior de una chiquilla que dijo que era de Mulchen. Ah, ya me acuerdo, de Mulchen. ¿Y tú nos llamas entonces de qué parte? ¿De Mulchen también? De Ñuñoa hasta ahora. Ah, ya. Oye, de Mulchen a Ñuñoa le ha ido bien a mi compadre, ¿ah? Y después se andan riendo. Meme. De Mulchen a Ñuñoa. Oye, te va a representar Lucas entonces por el grupo, por el disco del grupo The Cure, querido Gonzalo. Muchas gracias. Quédate atento entonces. Quédate atento. Y comencemos con el juego, Edu, ¿de qué se trata? Muchas gracias, señor G. Hablamos después. Vamos con el siguiente juego, que es Achúntale al precio. Ya. Tenemos una hermosa gráfica para mostrarle cómo. A ver. Achúntale al precio entonces, la super noche de juego de Lucas y Socias. Qué lindo que quedó. Eso. ¿Te gusta eso? Sí, me encanta. Vamos. Ya, ya. Vamos con el. Insisto, les voy a dar una imagen. Ustedes tocan la campanita para ir como primero. Siempre, ¿sí? Como siempre, vamos. Y me dan el valor en pesos chilenos. Ya. Porque hay algunas cosas que son gringas. Y después el que se acerque más al valor exacto, al peso, se lleva el punto. Ya, al peso, entonces. Al okay, peso. Ok. Sí. Ok, lo tengo. Mano en la entrepierna. Vamos con la primera imagen, que es una tiara de plástico de Walt Disney World. Ah, una de esas, wow. Los 50 años conmemorativas. Marketplace, sé cuánto cuestan, pero el original. Así que. ¿Qué es eso? ¿Qué? Es una corona. Una corona. Una tiara de plástico en Disney. 50 años conmemorativa. En peso. En peso. O en dólares, si querés. Te lo convierto en cero atado. No. Peso, peso. Ya. Peso. Luquita. Póngale más ganas, sí. Por favor. Es que sí. Lo más. Es que tú no tuviste 14 marshmallows en la boca, Juan. No, fue el limón. Fue el limón. Esa corona sale 70 mil pesos. ¿70 mil pesos? No, imposible. Ignacio. 22.500 pesos. Déjeme decirle, Ignacio, que está muy lejos porque la corona vale 68.127 pesos o $85. Así que lo queda así al punto. Oye, weón. No, oye, le pero por el pico. Pero estuve muy cerca, 68 lucas. Sí, weón. 70 lucas, bien, bien. Vamos. Sí. Vamos, primer señor punto, G. Primer punto para Luquitas. Puta la wea, perdón. Vamos, perdón, señor G. Perdón. Vamos, que se puede. Ya. Perdón. El siguiente ya, vamos. Es un vaso de leche en Cacos Express Café con Piernas, al lado del Cerro Santa Lucía. ¿Hay logo? No. Es que necesitaba un logo para. Quería un logo. ¿Era un café? Un vaso de leche. Un vaso de leche en Cacos Express Café con Piernas, al lado del Cerro Santa Lucía. Al lado de. Oh, Juan, ya. Yo, basándome en los precios de la época del 2017, cuando trabajamos en una radio ahí en Amunátegui con Agustina, había un café con pena que servía leche con Milo a 2.200 pesos. Considerando la inflación, estoy argumentando mi respuesta, considerando la inflación, el aumento del IPC del último tiempo, yo diría que un vaso de leche no está más lejos de los 2.800 pesos. ¿Luquita? 15 lucas. 15 lucas. Pero un vaso de leche. ¡Ah! El precio de un vaso de leche en Cacos Express Café con Piernas es de 2.000 pesos chilenos. No sé por qué dijiste 15, weón. Pero son. No, yo sé. El punto vamos, se va para vamos, vamos, vamos. Pero todo mi argumento donde fue. Uno lugares donde la leche fue, más cara. Mi argumento fue pésimo. Porque no, dije, sí, pero. Oye, ¿sabes qué? No, es que yo pensé que. Es que a veces son nombres claves. A veces, no, claro, sí. Un vaso yo de leche. Me intenté hacer el. Un vaso bacán. De leche. No, es un vaso de leche. Un vaso oye, de leche. No, literalmente un vaso de leche que sale 2 lucas. No ¿es tibio el vaso de leche, no? ¿O es frío? ¿Qué cosa? No vi. ¿El vaso de leche? ¿Ah? ¿El leche tibio, fría? Está al lado de los cafés, así que asumo que es leche fría para echarle al café. Claro, asumo. Perfecto, ya. Sí, sí, sí. Yo creo. Es que yo pensé que era como la entrada más el vaso de leche te sale 15.000. Ah, ya, 15.000. Claro. Pero parece que no, parece que sale parece que el vaso de leche. 2 lucas el vaso de leche. Hay otros lugares para tomarse un vaso de leche también. Sí, lo que quiere es un vaso de leche. Pero lo bueno es que no te alteran el precio, cuesta lo que cuesta. Sí, de hecho baja. Ya. Vamos con el siguiente, que es vamos. Un completo
con chile y queso en Walt Disney World. A ver, ya, esto es Walt Disney. Ahí tenemos la imagen de apoyo. Ya. Ya. De nuevo, el completo chileno es tanto superior a todos los completos del mundo. De nuevo volvimos a Walt Disney, por favor. ¿Querés tú primero? Ya. Así se juega. el país de los vivos. Sí, entonces, oye, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Ese completo sale. Sale. 23 lucas. 23 lucas. No, yo tengo. No, pues es que no, mira, en la lucha libre en WrestleMania, un vaso. Oye, Luca, se tiene que comer un sólido, weón. Ah, no, estoy. Tráiganle tallarines con pesto, que es lo que estáis comiendo. En un tupper así. Oye, sí, en WrestleMania, la weá salía el vaso de cerveza. Mi amigo Andrés se te compró un vaso de cerveza a 21 lucas. El vaso de cerveza. 21 lucas. 21 lucas. Y yo creo que el completo, 21 lucas, el trago siempre lo más caro. Entonces, más o menos, yo creo que uno de esos completos no te sale menos de 16 lucas. 16 lucas. 16 lucas. El copete siempre es lo más caro. No sé si la cagué. Yo soy un hombre con mucho mundo. La cagué, mierda. Bueno, don Ignacio, el completo, ¿ya? El hot dog, sale 9.318 pesos. Pero, ¿cómo? Y una corona culiada sale de 60 lucas. Porque es de oro, pues, weón. Así que. No es de oro. No es de oro. Es de oro, plástico, weón. Weón. Es de oro, con incrustaciones. Es de oro, pues, weón. Es de oro, pues, weón. Ya. Así que, el puntito es leído a don Ignacio. Perdí. Vamos 2-1. El siguiente ítem es. El Barros Luco de la Confitería Torres. Les recuerdo que necesito que el precio sea exacto. Ya, ya. Confitería Torres. Puta la va. No, si de eso se trata el juego. Ya. 10 lucas. 10 lucas cerrado. 10 lucas. 21 lucas. Si se me quiere ser más exacto, 9.990. Luquita. No. Mira que no te viene con pesto. Me están ofreciendo comida. Si me siento bien. 21. ¿Cuánto dijiste? 9.990. 9.990, un barro luco. Un barro luco, carne, queso. En la confitería, confitería Torres. Así tal cual se ve. En la confitería Torres, ¿dónde queda? ¿Qué esquina? La confitería Torres queda cerca de La Moneda. Sí, y también barrio centro. ¿Tú hiciste 9.990? Sí. 8.990. ¿Ya? Luquitas, el barro luco de la confitería Torres sale 9.200 pesos, ¡oh! Así que es... El punto es para usted, caballero. ¡Vamos, mierda! Nos vamos al desempate, señores. Oye, esto bien. Está, pero, weón. No, pero estuvo, esa estuvo peleada. Estuvo por peleada, weón. 9.200. Vamos con la más. A ver. No ya. Voy a decir nada mejor. La última. Láncela, señor. Es un kimono de Lollapalooza Chile. No, para, ¿puedes mostrarlo? Sí. Kimono esa imagen. ¿Y este dónde lo venden? ¿Dónde lo venden? En la página de Lotus. En la página de Lotus. Sí, en la página de Lollapalooza. Yeah. El kimono. Ok, ya, sí, en esa página se vende merch. Ya. De Lollapalooza. Yo no he visto nadie tocar la campana. No he escuchado a nadie tocar la campana todavía. Ah, ya, de que Luca lo diga, que Luca lo diga. De Lollapalooza. Ya, Luquita. Ya. Kimono de Lollapalooza. Te echaste la weá. Te echaste la campana. No, tienes que apoyarla. Ahí está. Ya. Kimono de Lollapalooza Chile. El kimono de Lollapalooza Chile sale 35.990. El kimono, que es como una camisa. El kimono de Lollapalooza Chile sale 35.990. No miré el chat. No, no estoy mirando. ¿Cuánto dijiste? 35.990. Ya. ¿Cuánto sale una de nuestras poleras? Para cachar, para tener una referencia. Está por ahí, güey. Sale? 20 lucas eran las poleras, pero son de buena tela. Son de buena tela. ¿Dónde van a caer? 20 lucas, ¿y tú dijiste? 35.990. Yo digo que sale... El kimono de Lollapalooza Chile. Dale, sin mirar el chat. No, estoy mirando el chat. No veo. Sin mirar. 39.990. ¿Cuánto dijo Luquita, 35.990. El kimono de Lollapalooza Chile, en su precio original, porque ahora está con un poquito de descuento, sale 60.000 pesos. ¿Qué? Pero... Yo nunca he visto a nadie con ese kimono. Así que... Pero...
Deberían evaluar bajarle el precio porque nunca he visto a nadie con ese kimono. Te sale 60 lucas. Sí, ahora está en descuento a 50 mil pesitos. ¿A 50 mil? ¿Cuánto dije yo? 39. ¿Gané? Dijiste, sí, ganaste. Tú. ¡Vamos! ¿Hay un empate entonces? ¡Mierda, hay un empate! No, po. Estábamos empatados. Porque Ignacio y no. Adivinaron dos cada uno primero. Sí, no, estuvo buena. El de la confitería Torre lo ganó Lucas. Yo estaba seguro de ese, man. Sí, lo tengo. Le bajaron el precio. Así que, Ignacio, así que, ¿cuál era su representante, don Ignacio? Mi representado era Ámbar de la Quinta Costa, que trabaja en el Museo de la Armada. Conoció personalmente la cápsula de los 33 mineros. Te llevas, en esa misma cápsula va a poder escuchar este disco de The Cure, La Cura, el vinilo original. Este es ficción, no, De top. Te lo ganaste también. Te lo ganaste acústic. Porque escogiste a la persona que te tenía que representar. Lo hiciste muy bien. Exactamente. Tomas buenas decisiones. Esta polera. Es una persona que toma buenas decisiones. Escogiste a la persona que te tenía que representar. Eso. No este payaso. Este payaso que comió limón. Oye, eso. Entonces, eso fue. Muchas gracias. Achúntale al precio. Muchas gracias. Oye, y vamos con el último ya, vamos con el último. El último concurso, vamos a regalar lo último porque nuestros amigos también de Fácil no quisieron estar ausentes en esta maravillosa... De este magno evento. Sí, de este magno evento donde vaya que se ha regalado. Oye, ¿qué hemos regalado? No se puede decir que no. Un cupón de 50 mil pesos en Cabify. Regalamos 24 Mira. Valdivia Pale Lager grandes. Regalamos dos discos de The Cure más dos poleras. ¿Y ahora qué hay que regalar, amigos? Y ahora, mira, por favor. No. Pero... Porque producto, pero mira. Tenemos producto, mercadería de Totus. Porque para Fácil. Y merch de Fácil. Fácil se juntó, salió con Totus. O sea, tú podés pedir, ahora si querés pedir algo en Totus, podés meterte a Fácil. Y nos enviaron mucha mercadería los amigos de Totus para regalar. ¿Cacho? Un vino, el picoteo. Lata pincho, de. Pínchelo nomás. Eso, mira. Eso, pínchelo nomás. Tanta cosita, pinche, tanta. No sea tímido, pinche. Pínchelo nomás. Pínchelo, pero hágale foco, pínchelo. Hágale foco. Pínchelo, mira eso. Pínchelo. Vino. ¿Han cachado estas aceitunas que vienen con atún adentro? Ya, sí. Ya, estas son. Esas. Ya, estas son. Ya. ¿Han cachado el vino, el andar Gran Reserva? Ya, este. Ya, bueno, este. Y muchas cosas más, muchísimas cosas más se los pueden ganar ahora, inmediatamente, escogiendo simplemente al indicado. Exactamente, y te lo vamos a contactar por el disco. Mientras Leo hace la dinámica, quiero contarles que Luca y Socia en vivo del 21 de julio en el Teatro Oriente está oficialmente agotado, señoras y señores. Oficialmente, la mejor temporada hace su celebración el 21 de julio en el Teatro Oriente. Así que nada, calma, estamos viendo qué hacer para poder que toda la gente se quede, que no se pierdan de la mejor temporada. Pero por lo pronto tengo que decirles que el 4 de agosto a las 7:30 en el Teatro Lord Cochrane de Valdivia, amigos de Valdivia. Eso. Amigos de Valdivia, miren, se pueden destapar una de estas, Valdivia Pale Lager, y disfrutar de Lucas y Socias, la mejor temporada. Está el código QR, señor director, ahí lo puso para que le saquen una foto. ¿Puede ir de nuevo para que la gente que no alcanzó? Porque puede ser que gente... Ahí está. Valdivia, entonces, amigos de Valdivia. Si conocen gente de Valdivia, si son de Valdivia, vayan a todos los amigos de Valdivia con nosotros. Oye, tenemos a 2.622 personas ¿Récord? En vivo. Creo que es récord. ¿Récord? ¿Récord? ¡Récord! ¡Récord! Eso gracias a la supernoche de juego de Lucas y Socias. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, mierda! ¡La supernoche de juego de Lucas y Socias! ¡Una vez más! Ya, eso... Que no se le olvide, weón. Que no se le olvide. Y el 15 y 28 de julio estoy con Soy Tu Papá en Santiago Teatro Fiebre. El 26 de agosto en Valparaíso, Quinta Costa, en Sala IPA. ¡Vamos! ¡Vamos, señoras y señores! ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos. ¿Cómo con le regalamos a los 2.600 espectadores la maravillosa mercadería que hay acá? Acá tendremos un par de ganadores, 2.600. Así que... ¿2.600? Todos van a poder ganar. Todo eso. La manera, yo creo que ustedes me ayuden a explicar esto porque tenemos... Eso, ya, sí. Ya, porque mira... Oye, denle like al video, güey. Ah, oye, hablando de eso, mira... Oye, denle like si son 2.600. Si son 2.600, señor director, mira, ¿cuántos like tenemos, señor director? Calcula que el 20% pone like, calcula. No, ¿no es menos de una luca? Menos de una luca, menos del 50%, menos del 30%. Calcula que el 40% de los que están viendo ahora le pone like. Es una luca. Por ejemplo, póngale like, suscríbanse. Y también se pueden suscribir a las redes de Dantesco Media, que es el inmenso equipo que hace posible también la supernoche de juegos de Lucas y Socias. ¡Una vez más!
Vamos, oigan. Que no se le olvide, weón. Bueno. En esta parte del juego, amigo, nosotros no vamos a hacer concursar. Nosotros ahora vamos a trabajar en conjunto. Sí. La gente concursa en su casa. Y la gente concursa en su casa porque los que son suficientemente viejos, porque ahora las nuevas generaciones piensan que inventaron todo, ¿ah? Las nuevas generaciones ahora andan con el dedo para arriba y para abajo. Pero había un programa. Antes que sigamos, Ignacio, perdón. ¿Qué pasó? Que la gente que está en el canal general, que esté lista para desmutearse, porque este juego es rápido. Es rápido. Así que estén todos muy atentos. Es rápido. A los 3 segundos, si no contestan a la hueá. Ahora no son 5, son 3. Oye, porque... Tolerancia cero, compadre. Tolerancia cero. Estado policial, ¿ya? Crimen y castigo. Edu, te quiero como un perro. Crimen y castigo. Edu, te quiero como un perro. Te quiero como Arturo Sangüesa y Calule Melende en el Colo Colo tetracampeón. Alo, ¿ya? Alo. Edu, no pasa nadie. Perro, como no un perro, nadie. Edu. No pasa nadie. No pasa nadie. ¿Ya? Síguelo, síguelo como un perro. Como un perro. O pasa la pelota o pasa el jugador. Nunca los dos juntos. ¿Me estás escuchando? ¡Vamos! ¡Vamos! Ya. Oye, en el Buenos Días a Todos había un concurso muy clásico cuando éramos chicos. Cuando éramos chicos. Que Buenos Días a Todos llamaba de forma aleatoria a gente y los saludaba así. Le decía... buenos días a todos, y la gente tenía que decir el matinal de Chile. ¿Ya? Y solo si decían el matinal de Chile, ganaban. Ganaban, ganaban. Pero tienen que decirlo. Pero, ninguna otra palabra. La gente, entre los nervios, entre tanta cosa, respondía otras cosas y les contaban inmediatamente. Hay clásicos ejemplos. Todo. Buenos días a todos, muchas gracias. Para afuera. Buenos días a todos, ay, qué emoción. Para afuera. Entonces hemos sido bastante discretos con lo que se imaginan que hay que responder ahora. Pero miren, ¿vamos a llamar a una persona inmediatamente, Edu? Sí, dame un segundo, que el estamos... Es que el computador tiene mucho sticker. Lo que pasa es que el Edu le pone mucho sticker al computador, ¿sí? Y no puede respirar. ¿Se sobrecargó el sticker? Mira todos los stickers que tiene, pues, entonces no puede respirar el computador y se le pone lento. Y yo le dije que el computador era para las tareas y para los trabajos, pero no para ponerle sticker. ¿Qué nos pasó? ¿Pero no, que un desperfecto puede ser en la configuración del canal, pero creo que ya el contenido lo puedo arreglar. Le entró un troyano. Entonces, le entró un sticker a la web. Uno de los stickers venía con troyano y ahora tiene un troyano por culpa de los stickers. El panda antivirus. El panda antivirus. Y se le metió un troyano. Entonces ya, yo me imagino, no sé si la gente sabrá, pero yo me imagino que si la gente sabe qué responder, si uno lo saluda, estamos al tanto, ¿verdad? Si han estado atentos al programa. Si han estado atentos al programa, deberían saber. Si han estado atentos a Luca y la Supernoche de Juego de Luca y Socia. Si han estado atentos ya al deberían juego, saber lo ya que deberían pasa saber si nosotros responder. Los llamamos. Ustedes están tranquilos viendo esto, conectados al Discord, ¿cierto? En el chat general. Y de la nada, Edu los llama. ¿Qué deberían responder ustedes? Ya lo saben, ¿cierto? Ya lo saben, para ¿verdad? Poder ganar toda esta mercadería. No, no, yo creo que ¿cuánto a esta altura, picoteo hay ahí? ¿Cuánto picoteo? ¿Cuánto evento? Fácil, se raja con un mes de picoteo con tus amigos. Mira, todo el picoteo. Entre medio, cachen. La papa, la ramita. Vos, Socia, fíjate, entre medio hay un cooler, weón. No, me estáis weando. Hay un cooler, weón, ahí metido, hay un cooler. Llegáis con las cosas frescas, entonces. Entonces, con las cosas fresquitas para la casa. Solo respondiendo... Oye. En la noche de juego de Lucas y Socias. Mientras configuran el tema, que nunca falta en tu picoteo, porque todos tenemos picoteo. Pero ¿cuál es tu marca especial de Lucas en el picoteo? Fuera de broma, yo cuando descubrí yo no sé qué te parecen estas cosas a ti. Sé sincero. Sí. Cuando la aceituna le meten algo adentro. Hay una aceituna que viene con pimentón. Con ajo. Con un diente de ajo. Es que eso es lo mejor. Es la más rica, man. Es lo mejor. Es que el ajo es muy rico, man. El ajo deberían vender uno de estos de ajo. ¿Solo ajo? Ajo. Sí. Pero en conserva. En conserva y te lo pido. Sí, me encantaría. Pepinillo. Pepinillo es bueno también. Pepinillo es bueno. Aceituna con... A la que no me gusta, aceituna con almendra. Malo. Malo. Malo, ¿cierto? Malo. ¿Es almendra? Ni siquiera sé si es almendra. Sí, es como una almendra mojá. Mal. Pero este viene con un atuncito. ¿En qué momento de tu vida dejaste de servir queso crema con salsa de soya y sésamo? Nunca lo hice, nunca alcancé. No. Cuando empecé a tener la plata ya me habían dicho que eso pasó de moda. ¿Qué pasó de moda? ¿Y qué hiciste? ¿Queso crema con mermelada y con pimentón? Mermelada y pimentón. Somos todos, estamos hechos en cadena, weón. Bueno, sí, no somos originales. Bueno. Entonces a mí me dijeron que eso había que hacer y yo lo hago, ¿no? Sí. Bueno. Oye, Edu, ¿cómo vais con el canal? ¿Estamos listos? Sí, creo que sí. Entonces sí. Eso, los vamos a llamar aleatoriamente. Aleatoriamente. Cualquier persona es susceptible de ser escogida. Si estás online... Ahora, en el canal de Discord de Luca y Socia, eres elegible para el último concurso para llevarte este... Me imagino que ya saben qué responder, ¿cierto? Exactamente, yo me imagino que saben qué responder. Ya saben porque que responder. Estamos en la supernoche de juego de Lucas y Socias. ¡Una vez más! Vamos. ¡Lánzamela, Edu, lánzamela! ¡Como un perro, weón! Yo le voy a dar el pase para que le den la... Para que le saludemos. Sí. Por favor. Ya.
Vamos. ¡Aló! La supernoche de juegos de Lucas y Socias. Una vez más, vamos, ahora sí. La supernoche de juegos de Lucas y Socias. 3, 2, 1, al agua, mierda. Al agua. Como un perro te quiero, como un perro. Más rápido, más rápido. No te lo tengo que decir yo, más rápido, más rápido. Te más rápido, más atento, más rápido, como Calule y Arturo Sangüesa, como Gary Medel, weón. Yo lo como Gary Medel. 1, 2, 3. La supernoche de juego de Lucas y Socias. Al agua. Al agua. Afuera. Te quiero rápido, como un perro. Más rápido, más rápido. 3 segundos para afuera. 3 segundos y para afuera. Vamos a estar llamando y vamos a ir así. Si nos da las 10 de la noche, nos da las 10 de la noche. Chiludo, agárralo de atrás. Vamos. Y si cae la inversión de trabajo, uno, cae la inversión de trabajo. Uno, la supernoche de juego de Lucas y Socias. La supernoche de juego de Lucas y Socias. Sí, lo dijo, pero lo dijo al mismo tiempo que usted. Yo se la doy. La supernoche de juego de Lucas y Socias. Una vez más. ¡Eso! Una vez más. No, oye, le puso atención. ¡Bravo! Una vez más. ¡Bravo! ¿Quién es? ¿Cuál es tu nombre? Conker, el usuario. ¿Conker? ¡Conker! ¡Conker! ¡Hola, hola! Conker, tenéis picoteo asegurado por 3 meses para las mejores tertulias, para hablar de política, sin saber, para dar tus mejores argumentos con tu amigo, gracias a Fácil y el ejército de picoteo que te acaba de llegar. Uno más, uno más. Buena, buena. Gracias, cabrón. No, de nada, de nada. No, el gusto es de nosotros. De nada, weón. Bueno, ahí te van a hablar. Ahí te van a hablar. Espera sentado, weón, que te van a hablar. Espérate ahí conectado, weón. Espérate sentado. Sale ahora para afuera que va a ir alguien en auto. Sale, weón. Sale a la calle, weón, ya llegó. Oye, Conker, ¿de dónde nos está llamando? Ya llegó y no te espera, weón, porque es como un perro, weón. De la comuna del bosque. Con la comuna del bosque, entonces el ejército de picoteo se va. ¿Y cuál es tu nombre, perdón? Porque dijimos Conker. No, se va. ¿Cuál es tu nombre? Seba, entonces. Mira por la ventana, te estamos mirando, weón. Ahora mismo sale ahí un weón con una maleta. No le pregunté nada, recibe la maleta. No lo miré al ojo, recibe no lo miré al ojo más. Y recibe la maleta y no. Adentro va a haber un código. Eso. Oye, el código de una pistola, ¿ya? Seba, entonces la comuna del bosque se va a este ejército de picoteo. ¡Eso! Seba, por favor, ponte en contacto conmigo por Discord, por interno o con cualquier equipo. Dale. Ya, nos vemos. Ahí se fue. Lo eché, lo eché. Yo no show. El loco dijo, no quiero que me hueven, ya fue, loco, ya, show. Tenemos otro. Ya gané, ya dije la hueá. Sí, tenemos más. Entonces vamos, otro más. Uno más. Uno, dos, tres. La supernoche de juegos de Lucas y Socias. Una vez más. ¡Vamos! Así de fácil era. Así de fácil era. El Penny se llama, el Penny. El Penny. ¿De dónde nos está llamando? De la Penny. A la mierda, la mierda. De Vicuña. ¿De Vicuña en el norte? Sí, por acá en La Serena, al interior, en el Valle del Quim. Ah, ya. No, pero no dijo una vez más, dijo ya, otra vez más. No, estoy weando. Ahí vamos a tener que... Que se lo mande Lucho encontrar... Miranda. Cuando Lucho Miranda vaya, le mandamos... No, mira, se lo mandamos. Consíguete un amigo que viaje de Santiago Vicuña. No, ahí producción se va a comunicar contigo, vamos a encontrar alguna... Oye, de Vicuña, ¿y cuál es tu nombre, perdón? Rodrigo de Vicuña, entonces acaba de ganar la otra mitad. La otra mitad del ejército de picoteo. Vaya a poder picotear. De fácil consolidarse. Leyendo de poesía vale, de Gabriela Mistral. Muchas gracias. Saludos a Vicuña. Saludos a Vicuña. Y saludos también a Luis Miranda, comediante de Vicuña. Muy bueno. Que muchas gracias. Es mi vecino, va a media cuadra. Y es simpático. Eso, sí, siempre. Es muy simpático. Buen vecino. Ya. Socias, antes ¿ya? de pasar al siguiente, me dicen que anuncie el stand-up. ¿De cuál? ¿Cuál de todo? A mí, antes me llegó esa información. ¿Ya anunció el 8? ¿Ya anunció el 8? ¡Ah! Porque tenemos una pequeña... como en Lucas y Socias... Le damos oportunidades a personas que están partiendo, personas emergentes... y nos gustaría inaugurar en este momento, ya que el stand-up está en un proceso del boom, que hay mucho comediante. Oye, joven. ¿Es verdad que hay un boom? Hay un boom de stand-up, hay mucho comediante joven haciendo sus locuras en internet, y a pesar de que el TikTok y que los Reels y el algoritmo, ¿cierto?, te da la oportunidad de no ser famoso y aún así triunfar,
Nosotros siempre le vamos a dar vitrina a las personas que a veces no cuentan con todos los recursos. O cuentan con los recursos, pero ha pensado que la vida le ha sido un poco injusta. Por favor, vamos. El Open Mic de Lucas y Sucia. Entonces, hoy día... Es, señoras y señores, fuerte el aplauso para El Bidón. Dale, Roberto. No. Vic. Ya no. No, 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 ya, no, ya, ya, no. Ya, sí fue. No. Eso fue el Open Mic de El Bidón. Eso. Nosotros siempre vamos a estar dándole vitrina a los comediantes emergentes, a los comediantes jóvenes que estén dando lo mejor de suyo en el internet. Así que eso, clave comentaron, bueno, ahí. ¿Ah? Clave. Clave, no. Como oye, comentó, y bueno, van a seguir habiendo invitados. Clave. También. Oye, bueno, y todas las semanas vamos a tener invitados. En esta ocasión fue El Bidón. Gracias, Bidón, por participar y esperar su minuto. Lo, ¿cierto?, bueno es que el humor tiene que ver con los puntos de vista y cada persona tiene un punto de vista distinto, Lucas. Sí, señor. Chiquillos, creo que nos quedan premios todavía para la sección de... ¿Nos quedan premios? Nos quedan parte de premios para la sección en la que estábamos. ¿Para haciendo. Cuántos más? 12. Pongámosle 2 más. Creo que llama a las 12 personas, Lucas. Pongámosle 2 más. Hagan café, porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana llamando hueones. Vino cliente a mirar. Justo vino cliente a mirar y dijo que quería 12 llamadas. 12 llamadas. Vino cliente y dijo que está divertido. Siempre ya estamos cansados, van a cerrar el metro. Es que cliente está acá y quiere 12 llamadas. Es que la multa de inspección del trabajo la trabaja, porque la pagamos. Conversó con el equipo de marketing y todos dijeron que 12 era un buen número. Eso. No nos consultaron. Regalemos 2 cositas más. Pues, ¿2 cositas más? Ya, 2 cositas más. La gente está atenta, ¿eh? La gente está atenta, entonces. La gente está atenta. La gente está muy atenta, entonces, si nos quedan premios por regalar, vamos. Vamos. Vamos, entonces, llamemos. Sí, vamos. Ojo, atentos, atentos, porque no es otra palabra, es solo la combinación 1, precisa. 2, la caja 3. Fuerte. La supernoche de juego de Lucas y Socias. Una vez más. ¡Eso, mierda! Pero con su ¡vamos, guiar, mierda! Pero... ¡Vamos! ¡Ganaste el arsenal de picoteo! Ganaste, ¿cuál bueno. es tu nombre? Sebastián, pero me llaman Norman. ¿Qué dijo? Pero, Sebastián, pero, Sebastián, pero le dicen le llaman Norman. Norman. Ya Norman. Ya Norman. Ya vos Norman, ganaste. Gracias. Oye, Norman, ¿de qué parte nos estáis llamando? De Maipú. De Maipú también, ojo, Maipú con 2 ganadores. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué te dicen Norman? Si tu nombre es Sebastián. Es que digamos que en mi curso habían como 4 hueones que también se llaman Seba. Entonces ¿ya? dije ya, me voy a llamar Norman, no. No, qué buena historia. Pero para, es divertido porque tú te pusiste. Tú es que cogiste Norman. Sí. ¿Está bueno? Sí, vos. Me hay 2 Seba. Yo, pues, me toca hacer el Norman. Sí, yo soy Norman. Pues, yo soy Norman. Oye, manso, no, nombre te cogiste. No pueden haber 2 Sebastián. Uno tiene que ser Norman. Norman y otro Sebastián. Oye, Norman, qué bueno que alguien con una historia tan de esfuerzo, de superación y de superar la adversidad por sobre todo y de que muestra que Chile es un lugar de oportunidades, Norman, entonces te mandamos el ejército, la armada de picoteo que te manda fácil para que puedas ahí hablar con tu amigo, echar la talla con el picoteo de fácil, de fácil. Vale, gracias. Así que eso, soy, cuídate, Norman. Gracias, igualmente. Te quiero mucho, Norman. Igual a usted. Se le quiere. Te quiero, Norman. Hablamos, cuídate, Norman. Weón. Cuídate, Norman, weón. Cuídate. Ya vamos cuídate con el último. Cuídate harto. Vamos con el último. Cuídate, el último. Cuídate la espalda, Norman. Norman, weón, hay gente que es muy chueca, Norman. A ti y a tu gente, Norman, weón. ¿Ya listo para el último? Sí, weón. Estoy listo. ¿Por qué me respondí así, weón? Estoy listo. ¿Estás listo? ¿Estamos listos? Sí, ya. Estamos completamente listos. Listo. Vamos con el último. A la cuenta. Vamos. 1, 2, 3. La supernoche de juego de Lucas y Socias. Al agua. Al agua. Al agua, al agua, soy, rápido. Al cuello, al cuello. Yo soy Angie, yo soy Angie. No, la corté justo. No, bro, había que cortarle, se demoró mucho. Lo siento, Sofi. Lo siento. ¿Dijo hola? ¿Dijo hola? No, dijo hola. Dijo una vez. Chao. Chao. Se demora mucho. Pero una vez. Una vez. No calza.
Se demoró mucho. Vamos con uno más, a ver. Muchas gracias. Eso. Uno, dos, tres. La supernoche de juego de Lucas y Socias. No. ¿Al agua? ¿Fue? ¿Al agua? Porque no, siento, como Gary Medel, como Gary Medel en el Mundial Sub-17. Estamos con un filo. Al cuello, la guillotina. No, no importa nada. ¿Como Robespierre? Edu, como Robespierre, cortando cabeza. Vamos, uno, dos, tres. La supernoche de juego de Lucas y Socias. Una vez más. ¡Eso! Estuviste a un segundo, weón. Tuviste un segundo de cagarla, weón. Tuviste un segundo. Pero lo lograste, ganaste. Ganaste el arsenal que faltaba de los maravillosos productos de Fácil. ¿Qué te parece? Buenísimo, buenísimo. ¿De dónde eres? De Maipú. Ah, mira, Maipú. ¿Tú son de Maipú? El mismo weón. ¿Eres tú, Norman? No. ¿Estás concursando dos veces, Norman? Ahora eres Sebastián. Dime que llame Sebastián el otro, y se man. Retira el concurso. El otro, Sebastián. ¿Es Sebastián? ¿Es un caso de multifuncionalidad múltiple? No, en serio, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Ricardo. Ya, a ver, Ricardo, habla un poco más. Ricardo, hola, Ricardo. Ah, no, dime tú. Hola, hola, ¿cierto? Hola. Ahí dice. Oye, ¿qué haces tú, Ricardo? Nada, trabajo actualmente. ¿En qué trabajas, Norman? Perdón, Ricardo. No, que Norman. En comida rápida. En comida rápida, entonces. Va a ser bueno variar un poco el menú. Comida rápida. Quizá en tu trabajo de comedia rápida puedes estar acá presentando tu monólogo como lo hizo Olvidón. No, ¿el Olvidón? Sí, de quizá... comedia rápida, no comedia rápida. Pero bueno, pero quizá Olvidón... ¡No! ¡No, no, no, no! Ya, ¡no, mutenlo! ¡Ay, las cosas que dice! Sí, saca el micrófono. Saca el micrófono al Olvidón. Ya hizo suficiente con nosotros. Lo bueno es que el bidón es de chiste rápido. Y eso funciona muy bien para la tele. Comedia rápida. Comedia rápida, ¿no? Sí. La comedia rápida del bidón. Oye, Ricardo, entonces, te ganaste para... Hay comida que es rápida y hay comida que es lenta, que se disfruta, se saborea picoteando un poco con los amigos, que es lo que te vamos a mandar. El arsenal del picoteo es fácil. Totus. Perdón. Muchas gracias. Totus. Y con la alianza, que hicieron con Totus. Eso. Así que eso... Qué maravilla. Ricardo, un abrazo. Gracias. Oye, un aplauso, Ricardo, también. Oye, con esto... Para la sección del llamado loco. ¿Le gustó el llamado, Edu, loco? ¿Algo más que haya que regalar? ¿Algo más que haya que regalar? ¿Te queda algo ya? ¿Qué más queda? Loco de las mierda. 12 de la noche. Loco de mierda. ¿Hay un hervidor? Vamos a regalar el bidón. ¿Hay que regalar un hervidor, weón? No, 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 no. ¿Me estás diciendo que hay que regalar un hervidor ahora? Es tarde, tengo sueño y hay que regalar un hervidor, weón. Por la chucha. Luca, una dinámica más. Lucas, weón. Le sobran así. Sí. No le digáis del microondas, weón. No le digáis. El microondas. El microondas, Lucas, la cancela. La turbochela Valdivia, Luca. Yo sé que está llorando. Yo sé que está llorando. Lucas, pero te pido una cosa. Lucas, soy el director. El microondas, cancelemos. Te pido una cosa más. La turbochela loca de Valdivia y nada más. Te lo prometo. Nada más. Nada más. Nada más. Lucas, te todo el programa. Te lo prometo. Te bonificamos, weón. Te bonificamos. La turbochela loca. Por favor, Lucas. Te aparece ahora. Lucas. La turbochela loca. La turbochela de Valdivia. Una más. La gráfica hecha. Tú sabes que hay un equipo gigante que depende de ti ahora, bueno. Dale, así que tranqui, Luca, una más, la turbochela loca, ¿ya? Vamos, sale la gráfica. Switch, sale gráfica. 4, 3, 2, 1. Ni siquiera una lata. No, nada. Vamos, enfoca que está llorando, enfoca, close up, está llorando, dale. Muchas gracias por ver este maravilloso especial, señoras y señores. Tengo el dato para cerrar la noche. Eso, porque no es un programa, no es un capítulo de Lucas y Socias, no. Sin el dato, Edu. Si lo cantamos para terminar arriba. Sí. Uno, dos, tres. Dato Edu, dato Edu. Dato Edu, dato Edu, dato Edu. Dato Edu, dato Edu, dato Edu. Dato Edu. ¡Dame el dato Edu! Se rompió, close up, dale, vamos, dale, no importa, dale. Muchas gracias por esa introducción. El dato de hoy viene de acuerdo a la temática... ¿Las manos cuando dice la guitarra? ¿A las manos? ¿Qué? Dale, no, dale. Eso, el dato de Edu con la... Eso. Súmelo las manos. Ya, el dato de hoy día consiste en sábado gigante. Va a ser el batero. Y como la primera vez que se transmitió el show fue el 8 de agosto de 1962, y cuando llegó a Chile, no se llamaba Sábado Gigante, sino que se llamaba Sábados Alegres y Show Dominical. Y posteriormente se cambió el nombre a Sábados Gigantes.
Y en los 70 y en los años 80, el show se transmitía en vivo durante más de 7 horas a veces, en transmisiones especiales. Es más, en 1987 se realizó un programa de 25 de 25 horas de duración para celebrar los 25 años al aire de Sábado Gigante con Don Francisco, quien fue el host del show durante toda su existencia. Y con ese maravilloso dato nos vamos. ¡Dato Edu! Entonces se llamaba Sábados Alegres, pasó a ser Sábado Gigante. Gracias, Edu. Excelente dato. Y gracias también a todo el inmenso equipo de Antesco, que yo sé que fue un trabajo enorme, de verdad. Muchas gracias. Cuadro de honor. Tenemos cuadro de honor también. Hay cuadro de honor. No lo sabía. En este formato no lo sabía. Cuadro de honor, entonces, ¿a quién? Toque el bajo, Luquita Espinosa. Eso, ahora es bajo. Cuadro de honor. Vamos, Edu. Lo estamos leyendo en vivo y en directo, señoras y señores. Uy, suerte leyendo ese chat. Dice, va como bala. Lucas Charlie, a mí me queda clarito. ¡Bravo! Teloneando de Cure, callejero, eso. Andrés Jara dice XD, Panchigui grandes. Isidora Ortiz, grande, Edu. Aplausos espontáneos con un like, Adrián nos dice. Y muchísimas personas más están mirando. ¿Cuántos somos, señor director? 2475. Gracias a las 2300 personas que están viendo esta maravillosa bandita en vivo. Solo mejores. Lucas, se nota el oído absoluto. Muchas gracias, José Luis. Tomás está en Rockstar. Que vuelva el bidón. Javier Hernández ya estaba buscando que vuelva el bidón. Y así muchísimos más. Ahora el chat se volvió loco. Sí, sí, los amo, concha tu madre, dice Nicolás. Aguante, que andas. Mucho, hay mucho. Es demasiado. Oh, man, está vuelto loco. Está vuelto loco. Conchetumare. El bidón. Démosle unos minutos más, bidón. Unos minutos más. Oiga, señor bidón, hay un poco más. Bidón, ¿podemos seguir disfrutando un poco de la comedia del bidón? Hay un poco más del bidón. Vamos con el bidón. Porque comenzó en los anaqueles. Y ahora quiere hacer reír a todos. Tiene un poco más de material, bidón. A continuación. No. Con la mamá no. Con la mamita no. Eso fue la comedia del bidón. La comedia del bidón. El open mic de Lucas hacía parte hoy día con el bidón. ¿Qué comentario, Edu, tenemos en el día de hoy en el cuadro de honor? El cuadro de honor del día cuadro de hoy de honor. Lo inaugura el cuadro de honor. Antonio Urrutia. Cuadro de honor. Con 5,000 pesitos. El cuadro de honor. El cuadro de honor. Cuadro de honor. Dice 10 reales del cuadro de honor. Dice: Lucas, como hace 13 años me cagaste la onda en un mundial. Íbamos a ocupar una cierta habitación y ahí estabas raja durmiendo. Gracias a eso terminé conociendo a mi prometida. Perdón por las 25 lucas. ¿Qué? No sé qué significa nada de esto, pero. ¿Dice perdón por las 25 lucas? Sí. ¿De verdad dice eso? Te lo juro, lo estoy pero leyendo. Pero van para. Le cagaste un mundial. Yo sé que mira no la sé cara que puso Lucas, güey. No, o sea, no sé quién es, pero sé a qué se refiere. ¿A pero un mundial de fútbol? No. Una fiesta. Ah. Y puedo contarlo sin ningún temor. Lo que pasa es que yo fui a una fiesta en La Reina, La Reina Alta. ¿Ya? Porque sí, conozco gente. Y la cosa es que había gente muy importante. Había de todo. Y me acosté a dormir y yo tenía 25 lucas en la billetera. Y el otro día despierto y no están esas 25 lucas. Y esto no es broma. ¿Qué? Esto no es broma. Y nunca en mi vida. Y me acuerdo porque era en ese tiempo no teníamos mucha plata. Esto es muy heavy. Lo que está pasando es muy cuático. Para. Porque según... No, nunca supe quién fue. Pero tú puedes ahora... Tú ahora puedes ver el nombre de esa persona, ¿no? Antonio Urrutia. Y me puso plata. Ruth, me devolvió. No. ¿No te la devolvió? ¿Cuánta Luca plata puso? Puso 5 lucas.
Faltan 20. Te debe 20. ¡No! ¡Concha tu madre! Te debe 20. Todavía me debí 20, weón. Todavía te debí 20. Pero, weón, ¿cómo te acordás si fuese 13 años? Porque me acuerdo perfectamente. Hay cosas, Edu, hay cosas que no se olvidan. Weón, te roban 25 lucas. Tú sabes, hace 13 años, ¿cuántos años teníamos? Me acuerdo de esas vacaciones que no me pude. Llamé a mi papá para que me transfiriera plata, weón. Porque yo, esas 25 lucas eran con las que yo me iba a ir de vacaciones. Y te las robó. A Valparaíso. Plot twist que pudo. A Valparaíso. Y mi viejo no me quiso pasar plata porque me dijo: ¿cómo te voy a creer que te robaron 25 lucas durmiendo? Y me fui igual a Valparaíso, pero no pude consumir nada. Gracias a este compadre. Qué maravilla. Que ahora me acaba de devolver 5 lucas después de 13 años. Ni siquiera con el rasgo. No puedo creerlo, ni siquiera te las devolvió todas, güey. Te devolvió 5. Estoy muy cansado para haber escuchado esta mierda en el final. Mira cómo estoy vestido, güey. Mira cómo ha pasado el tiempo. Y ni siquiera me devolviste todo. Todo. Mira el look. Te demoraste 13 años en decirme que me robaste 25 lucas para devolverme solo 5. ¿Y qué te pasa? Ni siquiera son cinco de esta época. O sea, que ni siquiera están reajustadas. Es menos plata, en verdad. Me devolvió como una quina. Te devolvió nada. Este weón es un psicópata. Es un psicópata. Es un enfermo culiado. El psicópata. Te prometo que con lo del hervidor yo pensé que iba a ponerme a llorar, pero esta weá me quebró completamente. No puedo creerlo. Oye. Yo pensé que el limón y el marshmallow me habían caído mal, pero no puedo creer que eso reapareció en mi vida después de 13 años para decirme que me robó esas 25 lucas que nunca se me... No, y como un villano como el Zodíaco, así como gracias por esas 25 lucas. Me puso 5, weón. ¿Quieres que sigamos, Luquita? ¿Quieres que pasemos por encima de esto rápido? Sí. Vamos. Ya. No puedo creerlo. Oye, weón, no, ¿cómo seguimos después de esta weá? Aparte, porque un weón que... ¿Por qué me robó? ¿Por qué? El weón quería acostarse y como que yo estaba durmiendo ahí, entonces el weón dijo, robarle plata a un weón que está durmiendo. Me parece horroroso. Ya, el siguiente llegó recién, Nano de la Barra, con 5.500 pesos, dice, un saludo para mi amigo Lucas, que está viendo el podcast en orden cronológico y le faltan como 2 años de contenido todavía para llegar aquí. ¿Para llegar acá? Sí. Es como una weá tiempo espacial. Claro. Hola, Lucas. Y ese weón tiene que estar viendo la weá muy apurado, muy apurado. Sí. Y claro, nunca va a llegar a este probablemente momento. Probablemente Lucas esté viendo esto como en 2 años más. En 2 años más. Sí. Hola, Lucas. Un gusto. Quizás caché que Chile ya no se llama Chile, que otro país. No sé, es otra realidad. Te cuento que es como viajar en el tiempo, bueno, lo más cercano. ¿Qué otro más tenemos, Edu? Tenemos a Felipe Vergara con 1.500 pesos. Dice, saludo a la Javi que cumplimos 1 año de pololeo. Ahora sí, algo lindo. Pueden necesitar escuchar una buena historia. Es una historia con final feliz. Después, director, esto viene con apoyo. Dice, Diego Garrido Rubilar, 5.500 pesos. Se parecen a los dinosaurios de Mario Bros. Live Action, esa película antigua. Saludos, los veo siempre. Saludo a mi polola Javiera. Otra pochucha. Javiera Belli. Otra, a ver. Me voy a hacer la imagen, que me dio mucha risa. Oh, sí, weón. Porque sí se parecen. ¿Y este live action el Mario raro? ¿Es la película rara? Sí. Ah, ya. La mala. Ay, oye, el otro día veía que... Son los Koopa. Sí, porque hay como una... Es como una película críptica de Mario, weón. ¿La antigua? Sí. ¿Cachai que vi, leí que... Bueno, ya entrando en materia. Ya. Leí que el director, que era una pareja de directores, nunca supieron que era de un videojuego hasta mucho después, cuando ya la estaban filmando. Sí, que por eso quedó rarísima, muy rara, muy oscura. Después viene... Y eran unos soberbios, eran dos buenos muy soberbios. Después de esa película nunca más volvieron a dirigir nada importante. Me metí a su IMDb hace poco y no han hecho nada. La polola de Diego Garrido era Javiera Belisauria. Yo tengo 8.5 ni me... Winter, con 5.500 pesos, dice, un saludo para la Feñi, mi polola, siempre vemos su programa juntos, lo iremos a ver al show de Santiago, Lucas y Socia es lo más grande. Es la que se ganó el pololo de Ámbar. ¡Verdad! ¡Oh! Es Gonzalo Winter. Gonzalo Winter, qué bueno que escuche el podcast. Qué bueno que... Dedicas a trabajar, señor, no andes perdiendo el tiempo. Está bien difícil la cosa. En el país, weón, y está escuchando Luca y Sucia. Ya, Yeyo Clax, vamos. Para cerrar... No es él. ¿Ah? O tenemos 50.000 pesos. No. Ricardo dice, se cancela.
Ricardo Duberti. Se cancela. Se cancela. Está pagando, está haciendo justicia por los 25 lucas. Se paga. Páguese, bravo. Bravo, gracias, weón. No me acuerdo de la historia, weón. Le inventé todo. Saco wea. ¿Cómo voy a acordarte una wea que pasó hace 13 años, weón? Tengo vida, tengo una carrera. Pobre weón. Ya, el último es de Io Clax con 2000 pesos y dice: el Dios me hizo socio. Muchas gracias a todos los del cuadro de honor. ¡Muchas gracias! Gracias, 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 gracias. Quiero hacer dos recordatorios antes de que terminemos. El primero es que los ganadores del concurso del Play 5, que sé que están todos muy expectantes, el que hicimos a través de Instagram, PS5. Saldrán mañana, si no me equivoco. Mañana tendremos a los ganadores. Porque hoy día no los podemos tener porque son mucha gente concursando. Sí. Puso 50 Play 5 lucas. Tendrá mañana. Sí, puso 50 lucas. Ese es el primer anuncio. Y el segundo es que todos los ganadores del día de hoy los tengo anotados, pero igual escríbanme por Discord o por el canal de consulta del equipo y nos eso. Pondremos de acuerdo. Canal de consulta del equipo para que todos los que es el mejor, sí. Eso, canal de consulta del equipo. Entonces, todos los ganadores mañana los resultados del PlayStation 5 cortesía de los amigos de Fácil. Atento a las redes sociales de Fácil, de Luca y Sucia y de Dantesco. Eso sería todo por hoy, señores. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. Yo no sé si esa persona fue la misma que me estafó. No, no, el mismo. No, pero a él le agradecemos muchísimas gracias a Ricardo. Pensaste que era el mismo. Yo pensé que era el mismo y por eso hice ese chiste, pero no. No, muchísimas gracias por el apoyo. Él hizo justicia. O sea, evidentemente, hizo justicia. Gracias. A veces pasa eso. No, si me equivoqué, pensé que era el otro weón. Eso. Oye, otro weón que me robó plata, pero muchas gracias, Ricardo. Agradecemos entonces al inmenso equipo de Antesco de la Chiquilla. Se pasaron. Gracias por hacer posible esta noche, la supernoche de juegos de Lucas y Socias. ¡Una vez más! No, de verdad, muchas gracias. ¡Woo! El bidón. Ha